Hola, buenos días. Alice, perdona, dime si se me escucha bien. He tenido un pequeño problema técnico, he tenido que salir y volver a entrar, pero si me confirmáis que estamos ya en el Sí, aire. te podemos oír. Vale, perfecto. Es que son las típicas cosas. Ha empezado todo y se me ha caído el GoToWebinar. Así que, bueno, pues creo que ya estamos en directo. Corregidme si me equivoco. En primer lugar, muchísimas gracias a todos porque veo en la lista de asistentes iba a decir muchas caras, muchos nombres conocidos. Entonces me da la sensación de que va a ser más bien una charla casi entre amigos. Así que no os imaginéis lo que os agradezco que estéis ahí, tanto a nivel personal como por parte de Sony. En esta presentación voy a compartir, y la verdad es que me alegra muchísimo, por así decirlo, escenario con mi amigo y compañero Javier. Javier Garcés. Me veréis mirando por aquí porque aquí es donde tengo la interfaz, ¿vale? Intentaré mantener la línea visual. Esto de que cuando mientes no miras a los ojos, no es así. No es así. Lo que pasa es que es un poquito complicado tener tantos monitores y tantas cosas. Así que, como os decía, encantado de tener a Javier Garcés. Muchos de vosotros posiblemente no os conocéis, o a él o a mí. Tenemos un papel parecido dentro de Sony. Lo que pasa es que Javier normalmente está más orientado a la parte de fotografía y es una eminencia en este campo. La verdad es que que sí, que sí. Que si querés te lo diga de una vez. Y yo pues soy el matado de vídeo. Entonces, soy el que, ya me conocéis, soy el que intenta explicar como buenamente puede las cámaras de vídeo profesionales de Sony. Hoy, por suerte, creo, por suerte para vosotros, no vamos a tener aquí un PowerPoint al uso, sino que esto es todo el guión que tenemos, o sea, para que no se nos olvide las cosas, pero ya habéis tenido suficientes, bueno, creo que hay mucho contenido ya de la FX6, como os habéis anunciado hace menos de 48 horas. Y hemos tenido los propios contenidos por parte de gente que ha manejado la cámara, pues de distintos tipos de aplicación, pues gente que hace documentales, gente que está más orientada al mundo de la ficción, de los eventos. Y hoy creo que es una buena oportunidad de exponer todo esto, aparte de los vídeos que ya tenemos, en castellano, porque creo que viene bien. Ya todos hemos podido digerir un poquito qué es lo que se ha anunciado, qué es lo que hemos dicho con la cámara, las nuevas prestaciones que tienen, que para mí son sencillamente brutales. Y nada, antes de meternos ya en faena, si quieres decir algo, Javier, porque no te he presentado oficialmente. Vale. Nada, lo mismo, felicitar a ay, felicitar. Dar la bienvenida. Gracias, fue mi cumpleaños. Es raro para mí el dar la bienvenida a todas y todos. Y bueno, todas las dudas que tengáis, estamos aquí para responderlas. Tenéis el cuadro este de preguntas. Estaremos ahí un poquito al loro a todo lo que todas las dudas que tengáis, que seguro que hay unas cuantas. Claro. Aunque hay preguntas obvias que me imagino que se irán resolviendo, o sea que no, si queréis no os lancéis automáticamente porque vamos a hablar mucho. Hay cosas que a lo mejor, pues, si no habéis visto todos los vídeos, están por ahí también, pero sentíos libres de preguntarlo por aquí. Y si sabemos, la responderemos, si no, tendremos que deciros que las investigamos y ya os iremos contando. Entonces, luego otras cosillas que tenemos por aquí, porque viene bien centrarse sobre los materiales que tenemos. En mi caso he sido yo el afortunado, lo siento Javier, es el que tiene aquí la cámara, ¿vale? Lo tengo con una 2470 con montura E. Entonces, esta es la que hemos llamado la Cookie Cam, ¿vale? La iremos manejando en directo. De hecho, para eso tenemos aquí los menuses, ¿vale? Posiblemente incluso le quite en algún momento la lente para verlo un poquito mejor. Obviamente tiene sentido que tengamos también por aquí una FS7, ¿vale? De la cual también tenemos aquí los menuses, por si queremos comparar algo, sobre todo a nivel operativo, de cómo varía una cosa con otra. Y la que fue la predecesora, la FS5, de la cual también tenemos aquí la información de menú, ¿vale? Y creo que Impecable. nos puede venir bien para ir comparando cosas. Si queremos hacer algún plano corto, pues también tengo por aquí Yo otro de creo las. que esta también, No, porque no seguro mal que dicho, ¿eh? esta el FX6, ¿no? La 7S3. Suficientemente Entonces, ahorita estas cosas que ahora aquí. nos viene muy bien, nos va a venir muy bien. Creo que no puedes compartir los menús, pero vamos, ya yo creo que los menús de la 7S en general y específicamente de la 7S3 más o menos no son familiares, así que nos podemos hacer a la idea de cómo funciona.
En primer lugar, una cosa que, si os fijáis, aparecía ahí como, era el primer punto, pero yo creo que es quizá el menos significativo de esta sesión, es hablar un poquito de esta nueva línea que anunciamos el 2 de septiembre, que es la Cinema Line, que engloba básicamente a tres modelos. De hecho, la Venice la tengo ahora mismo prestada, pero me encantaría tener aquí todo lo que llamamos el line-up, vamos, el catálogo, toda la oferta que tenemos de Cinema Line. Son cámaras que tienen mucho en común, lo vamos a ir viendo, por ejemplo, pues el comportamiento de imagen, el chasis de magnesio, la forma de ventilar o de refrigerar el cuerpo de cámara. Entonces, es una nueva línea, sobre todo orientada a videografía, obviamente. Y algo que tienen en común es que el sensor, en todos los casos, es un sensor full frame, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos con el sensor? Va a ser, creo, dentro de dos puntos lo iremos viendo porque hay mucho, mucho que hablar de este sensor o de estos sensores. Entonces, tiene mucho sentido, yo creo que, englobarlo todo dentro de esto que llamamos Cinema Line. De hecho, como cosa curiosa, por ejemplo, aquí en la FX9 aparecía XDCAM, ¿vale? Aquí como marca, básicamente es una marca nuestra, como sabéis. Y aquí ya directamente en la FX6 aparece Cinema Line, aquí en chiquitito. Entonces, no sustituye a Cine Alta, es otra cosa que va totalmente aparte, no sustituye a XDCAM. De hecho, normalmente en el mercado se ha entendido siempre que XDCAM es el códec. Realmente no es el códec, lo que pasa es que normalmente las cámaras de XDCAM tenían o tienen el códec MPEG-2, ¿vale? Que es el estándar de broadcast. Por lo tanto, al final acabamos diciendo, bueno, es un modelo de XDCAM de Sony. Ya todos sabíamos a qué nos referíamos, cuando en realidad es la marca de una familia, ¿vale? Entonces, eso es lo que se refiere al Cine Line. Por ir recordando un poquito los modelos, en la Venice, que es el modelo de cine que se ha convertido en el estándar de facto para cantidad de series. De hecho, bueno, no, yo creo que sí que lo puedo decir. Se acaba de estrenar la de 30 monedas, que se ha hecho con Venice, y estoy deseando verla, si os digo la verdad, porque creo que va a ser espectacular. Se ha hecho mucho cine. La de Avatar 2, por ejemplo, se va a rodar también. La de Top Gun, dentro del cockpit. Si queréis, eso lo comentamos luego, porque hay una curiosidad con eso que creo que merece la pena mencionar. Pero no me quiero meter en las producciones que se han hecho, sino más desde un punto de vista técnico. Hay una cosa curiosa que tiene la cámara, que es que le puedes separar al cuerpo de cámara de la Venice el sensor y te queda en tamaño como si fuese una 7S, por ejemplo. Entonces, para operarla, para no tener que estar siempre con el típico Easy Rig o para un slider que no soporte el peso de todo el cuerpo de una Venice, sino solo de una DSLR, te puede servir. Entonces, es una cámara muy, muy, muy versátil, con unas prestaciones de imagen, sobre todo brutales. Pero es curioso porque, por ejemplo, si nos ponemos a mirar el sensor es un sensor 6K full frame con más de 15 stops. Y dices, ostras, pues eso es lo mismo que tiene la FX9, que es el siguiente modelo. Sí, pero son modelos totalmente distintos. El sensor es distinto, la forma de trabajar, el códec, son cosas distintas. Cada una va orientada, yo diría que más que a una aplicación, a un rango de mercado distinto. La FX9, como sabéis, llevamos un año y un poquito más con ella en el mercado. Es una cámara que yo creo que es posiblemente la cámara más usada para documentales y entrevistas. Se está utilizando muchísimo en el mundo de broadcast, ¿vale? Porque eso es el heredero natural, es la sucesora de la FS7. Y como sabéis, la FS7, lo cual para mí fue una sorpresa, sobre todo al principio, se ha utilizado mucho en entornos de broadcast. Digo que es una sorpresa porque normalmente cuando estamos trabajando en broadcast solemos recurrir a un triple sensor de normalmente media pulgada, 2/3 de pulgada. Y sin embargo, nos hemos encontrado muchos broadcasters que de repente cuando salió la FS7 dijeron, esa es la cámara que quiero. Y yo me acuerdo hablar con cierto broadcaster extranjero, que no diré el nombre, decir, oye, pero cuidado porque a ver si vas a acabar ficcionando las noticias, porque cuando tienes un sensor más grande, es decir, estaban pasando a Super 35, la profundidad de campo es más corta y da la sensación de que estás en ficción o en cine más que en noticias. No, no, tranquilo, Álvaro, que sabemos cómo operar la lente y cerrarla lo suficiente para que nos valga para NG, para noticias, pero si es necesario, cambiamos de lente o la abrimos lo suficiente para romper el fondo, tener ese efecto de bokeh, ¿vale? Y entonces que nos sirva para las típicas soap operas estas que emitían. Uy, ya he dicho entonces de quién es. Ya he dicho quién es el cliente. Pero bueno, para todas estas telecomedias de tarde,
Era el primer paso que querían hacer. Luego, por supuesto, ha venido muchísima afición con la FS7, yo creo que es la cámara estrella en las casas de alquiler. Y la FX9, pues obviamente ha sido ir un paso más allá, ya con un sensor 6K que te permitía recortar 4K en Super 35. Cosa que, por ejemplo, luego recordadme si queréis que lo digamos, pero es algo que no podemos hacer con la FX6. En la FX6, si recortamos a Super 35, la resolución es Full HD. Entonces, obviamente, hay sus pequeñas diferencias. Y como decía antes, el codec, la FX9, incluye de serie no solo el XAVC Intra o el XAVC Longo, sino también el MPEG-2 para entornos de broadcast. Entonces, a eso como intro, disculpa que me he liado un poquito, pero bueno, han sido 10 minutillos. Yo creo que ya podemos meternos en faena con nuestra queridísima FX6, con la Cookie Cam, como decimos, porque la verdad es que es muy, como decía en mi vídeo de presentación, bastante bonita. A mí me atrae mucho, incluso físicamente, me gusta bastante. Es como os digo, una heredera directa de la FS5, la típica cámara que la pones en la mano y dices, quiero grabar lo que sea, es que me da lo mismo, aunque sea el césped que me encuentre por la calle, pero quiero grabar con ella. Sobre todo, además, pasa una cosa, es muy difícil sacar una señal que no sea bonita, porque teniendo un sensor como este, ya no solo por el tamaño, sino por las prestaciones que tiene, es muy raro que te líes y no consigas sacar una imagen bastante, bastante bonita. Otra de las cosas que tienen en común todos los modelos, incluida la Venice, aunque suene raro, es que tienen montura E. Lo que pasa es que en la FX9 y en la Venice, esa montura E es mediante un collar, es decir, como si tuviésemos unas lentes PL, ¿vale? Las típicas de cine, que van, si recordáis, van como con un collar de enclavamiento para sujetar al lente. Y en el caso especial de la Venice, es ese tipo de montura, pero luego sobre esa montura lleva una especie de adaptador, llamémosle, APL. Entonces es una cámara que yo siempre he dicho que lleva como dos monturas y media, porque lleva PL, lleva la montura E, pero luego con los seis tornillos que se te quedan, los seis agujeritos que se te quedan descubiertos cuando quitas el adaptador de PL, ahí hay fabricantes de adaptadores que están creando sus propios adaptadores. Creo que hay uno, por ejemplo, para LPL, lo cual tiene mucho sentido. Sin embargo, en la FX6, la montura que tenemos es como la... Mira, voy a coger aquí, tengo un 7R. Sí. La montura que tenemos es la misma que tenemos en las alfas. Es decir, tenemos que presionar un botoncito y girar la lente en aproximadamente 45 o 90 grados y ya se nos queda el sensor al descubierto y lo podemos cambiar. ¿Esto es una ventaja? Pues sí y no, porque depende de la situación. A mí, desde luego, me gusta mucho el poder jugar con las lentes, el tener un parque de lentes, una maleta con distintas focales, viene muy bien, pero depende de la situación. Tener en cuenta una cosa, si estamos intercambiando lentes, por ejemplo, y estamos en medio del desierto de Almería y nos viene una ráfaga de viento, es pura estadística. Si ya tenemos un sensor full frame, que es bastante grande, es muy probable que nos caiga una mota de polvo. Entonces, todos sabemos lo que pasa. Al principio, cuando tenemos la cámara nueva, el sensor apuntando hacia abajo, tapándolo todo, pero a los dos o tres rodajes lo hacemos como buenamente podemos. Entonces, no siempre es una ventaja. De hecho, yo recuerdo un programa de aventura muy famoso español que se hacía, yo creo que todavía sigue vigente, que decidió no utilizar en aquel momento creo que era, no sé si era la FS5, la FS700 o algo así, o la F3 incluso, y se quedaron con la X1, me parece, porque no tenía la lente intercambiable. ¿Por qué preferían que fuese así? Imaginad, con una lente intercambiable, a nada que te entre un poquito de aire frío cuando estás ascendiendo una montaña y luego bajas a campamento, se te condensa y empieza a afectar a los contactos, al sensor, cualquier. Entonces, tener aire frío o aire no controlado entre sensor y el culo de la lente, a veces puede ser peligroso. Por eso digo que no siempre es la mejor solución tener lente intercambiable. Al margen de este comentario, a mí me encanta tener una lente intercambiable porque, claro, me permite hacer cosas. Ahora mismo no lo veis, pero estoy usando aquí una lente de los años 80. No quiero decir el fabricante, es FD, ¿vale? Entonces, lo tengo mediante un adaptador bastante económico, pero obviamente no me voy a sacar todo el partido que le puedo sacar a una cámara como la FX6 para eso. Y de hecho, si quieres, te paso a ti, porque tienes mucho más que decir que yo, Javier, con el tema de las lentes. Ahí. Sí. Bueno, respecto a objetivos, esta cámara también entendemos que es una cámara diseñada para... En determinadas producciones va a ser una cámara B, va a ser una cámara auxiliar, pero si partimos desde abajo va a ser una cámara principal. O sea, todo depende de quién la va a manejar. Pero lo que está claro es que hay una tendencia cada vez más común y desgraciadamente como están las cosas ahora,
pues los equipos de producción se reducen y cada vez más se pide al camarógrafo solo o el freelance que va solo y hace sus vídeos, esta cámara está diseñada para cogerla y ponerse a grabar. Entonces, una de las ayudas importantes para estos camarógrafos es que necesitas un asistente de enfoque y este señor, pues nuestra señora no está. Con lo cual, el enfoque automático es súper, súper importante. Hasta ahora ha habido muchas cámaras que enfocaban en automático, pero desde la llegada de las Alpha, como la S3 y otras anteriores, esto ha mejorado mucho. Esta tecnología se implementa en la FX9 y va a ser, creo, una de las características estrellas de la FX6 por eso. Pero el enfoque pues va con de la mano del objetivo. O sea, está cambiando el statu quo de la grabación de vídeo, pero se siguen utilizando objetivos diseñados para otro tipo de trabajo. Entonces, está claro que cuando montas la cámara en un gimbal, la subes encima de un dron, no puedes poner una óptica manual. O tienes que jugar con hiperfocales y cosas raras y no vas a poder hacer ciertas cosas. Entonces, en este caso, la combinación cámara-objetivo es súper importante. En Sony, todos los objetivos que van a ir a montura están preparados para grabar a vídeo. Pero de estos objetivos, de los 58 objetivos que hay disponibles, hay más de 30 que tienen algunas características extra. O sea, que incluso para el enfoque manual son especiales. Entonces, estos objetivos montan motores que no tienen nada que ver con los motores que estamos viendo en objetivos estándar que tienen autofoco. Por supuesto, manuales pues ya los descartamos, ¿no? Pero estos motores lineales, el máximo exponente es el motor lineal, doble lineal XD, que es lo empezamos a montar en el 400 milímetros 2.8. Este es un doble motor que mueve lentes así y son lineales, no hay rozamiento, no hay partes mecánicas. Es muy rápido, muy preciso y eso es lo que te permite pues, hacer cosas como, por ejemplo, que hace la FX6 y hace la S3, es grabar vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo con enfoque al ojo y seguimiento con el mismo rendimiento que puedas tener en Full HD y a, yo que sé, a 25. Es decir, que independientemente de la tasa de fotogramas por segundo a la que grabes, el enfoque estará funcionando perfectamente. Y esto también es una cosa importante porque el 120p es una característica muy demandada, pero el autofoco en 120p, pues podéis ver que con determinados objetivos o en determinados sistemas hay un hunting que en fotografía te puedes permitir, pero en vídeo no. A mí me parece brutal porque yo me acuerdo cuando se anunció con las líneas de fotografía, con las alfas. Dices, claro, eso está genial para un sujeto en movimiento, pero para un disparo, para una ráfaga. Pero tener esto continuamente, el procesador analizando señal, viendo la detección de fase, analizando los caminos de cómo te llega el sensor, para poderlo tener a una cadencia de vídeo, o como bien dices, incluso hasta 120 frames por segundo, a mí me parece brutal. Es una de las cosas que es espectacular. Y de hecho, yo me he metido en algunos pequeños líos, porque yo, ya me conocéis, prefiero las cámaras siempre manejarlas en manual. Hasta ahora había recomendado los filtros ND electrónicos variables para determinadas situaciones. Me lo habréis oído decir esto 27.000 veces, que viene muy bien. Luego hablamos del filtro ND. Pero ahora, desde hace aproximadamente un año, recomiendo a la gente que por lo menos pruebe el autofoco. Hasta ahora lo recomendaba en la FX9. Ahora lo recomiendo a partir de ahora también en la FX6. Y de nuevo, con el adverbio complemento circunstancial de en determinadas situaciones. Obviamente, yo siempre prefiero tener un operador de foco, porque un operador de foco, el focus puller, le va a dar más dramatismo, va a hacerlo todo más, esta palabra que no gusta tanto, más orgánico. Pero sí que es verdad que para unas noticias, para un entorno no controlado y sobre todo en el que no llevo un focus puller, este sistema de autofoco a mí me parece brutal. Había muy buenos sistemas de autofoco hasta entonces, en especial uno de la competencia, como sabéis. Y ahora yo en este caso he visto mucha gente que decía, sí, pero es que no me fío, es que no me atrevo, es que no sé qué. Y ahora, por lo menos lo que decimos, probadlo porque creemos que os puede salvar muchas, muchas tomas y mucho quebradero de cabeza de rascado de foco cuando estáis en un entorno no controlado. Incluso una cosa que se puede hacer es memorizar una cara. Me lo habéis oído decir esta broma 27.000 veces, que en una boda hay dos caras importantes, ya sabemos las que son, y si no lo preguntáis y lo decimos al final. Pero está muy bien esto de poder memorizar
una cara en concreto, que viene el presidente del gobierno con todo su equipo de seguridad. La cara que te interesa realmente es la del presidente del gobierno. Entonces, eso de que cada vez que entre en plano lo puedas, te lleve automáticamente la propia cámara, todo el sistema de cámara más lente, el plano focal a su cara, a mí me parece espectacular, sencillamente De hecho, espectacular. incluso para el foco manual, las ópticas, por ejemplo, todas las GES, las G-Master y algunas tan humildes como el 85-1.8, que es una óptica relación calidad-precio espectacular, pequeñita, pero también tiene esto, estos motores lineales y tal, es la respuesta lineal al enfoque manual. O sea, si trabajas con enfoque manual, el anillo de enfoque te va a responder dependiendo de la velocidad y el control que tú tengas. O sea, tienes un control de enfoque mucho mejor que los controles de enfoque mecánicos que podemos encontrar en otros objetivos. Aparte de eso, hay una característica que te permite utilizar el mando de enfoque manual para hacer selección de sujetos en el enfoque automático. Es decir, por ejemplo, tenemos una persona en el fondo, que la tenemos en foco, y la tenemos seleccionada, estamos enfocando a ella, al ojo, la cara, etcétera. Y tenemos otra persona delante, pues si movemos el foco en manual, con la ayuda del asistente de ayuda al enfoque manual que tiene la FX6, si movemos el foco hacia aquí, hacia nosotros, la cámara identificará que tiene un sujeto más cerca y lo enfocará. Es decir, haremos foco manual o una selección de sujetos simplemente moviendo la línea de enfoque. Y esto es un pasote. Es brutal, es brutal. A mí el cómo ha evolucionado todo esto es que ya no solo es a nivel de sensor de procesamiento, me parece brutal, sencillamente. De hecho, una de las cosas que creo que ayuda bastante a este sistema es el procesador que llevamos por detrás del sensor, porque es que es el doble, el que llamo yo el Beyond C, ¿no? El doble es Beyond XR, ¿no? Me parece que soy muy malo con las letras, con los acrónimos. Estoy en Sony, así que debería controlarlos, pero no los controlo. Beyond C y ya quedó mejor. Beyond C. Pues tenemos dos Beyond C's metidos ahí en paralelo, que nos permiten varias cosas. Una de ellas es sacar la señal del sensor lo más rápido posible, por ejemplo, para reducir los efectos de rolling shutter. Yo aquí, por lo menos por las pruebas que he visto, lo que pasa es que yo tengo un modelo prototipo, entonces tampoco puedo decir que va a ser así al final. Seguramente sea mejor, pero es que no he visto absolutamente nada. O sea, tienes que ser un animal de mal agüero para sacarle defectos de gelatina, o oblicuar las líneas, o sea, de analizarlas. Algunos ejemplos. Hay una pregunta del enfoque que nos hace Carlos Castillo. ¿Quieres saber la diferencia entre el enfoque de la FX6 y una cámara con óptica no intercambiable? Buena, muy buena pregunta. Date cuenta de que nosotros, gracias a tener en la montura E, nosotros, mira, voy a coger la FS5, ¿vale? Para no estar apagando todo el rato la FX6. Date cuenta que nosotros en la montura E, obviamente tenemos aquí una pequeña interfaz, no sé si se verá ahí bien, tenemos una, como si fuese una zapata caliente, ¿vale? Esto nos permite hacer básicamente dos cosas: enviar información hacia la lente, pero la lente también envía su propia información hacia la cámara, como cabría esperar. Entonces, ahora mismo, un sistema como este es prácticamente lo mismo que si tuvieses una cámara con lente fija. O sea, es que es prácticamente decir, bueno, lo que pasa es que la puedo cambiar. Pero una vez que tienes una lente de montura E, de Sony, tienes todas las prestaciones que te vaya a dar esa lente. Obviamente no es lo mismo una lente de montura E ahora, de última generación, que hace 5 años. El protocolo, el cómo funciona, es distinto. Pero sería el equivalente a tener, en aquel caso, una cámara de hace 5 años o tener una cámara actual. Entonces, de hecho, yo creo que es que está bastante más afinado incluso el propio sistema con la montura E, con lentes con montura E, que incluso en algunas cámaras que llevan su propia lente. Porque date cuenta que normalmente la lente la desarrolla, en nuestro caso, para nosotros suele ser, o nosotros mismos con las lentes de, por ejemplo, de la serie G, o suele ser Zeiss o Fujinon. Entonces, dependiendo del modelo de cámara, te vas a una. Estoy hablando en el entorno de vídeo.
Pero al fin y al cabo es básicamente lo mismo. Tiene un sistema de anclaje a la cámara. Lo que pasa es que no se puede desanclar la lente, pero lo que se hace con esos fabricantes, por ejemplo, se habla con Fujinon. Oye, necesito que me diseñes para un sensor, triple sensor de media pulgada, de estas prestaciones, con tal resolución, porque esa es una de las cosas que influye mucho, y si quieres ahora hablamos de ella, Javier, el tema de la resolución y las lentes, ¿vale? Esto es un tema que hay mucho de lo que hablar y daría para muchos webinarios de estos. Pero para ceñirnos a ese tema, se dan las especificaciones que se necesitan para el conjunto de lente y sensor, y entonces llega ahí, por ejemplo, Fujinon y diseña algo específico para la Z280, por ejemplo. Entonces, hoy en día yo creo que los comportamientos son, si estás usando cámara de última generación con lentes de última generación, el comportamiento es o igual o incluso mejor, porque puedes hacer más cosas incluso con la propia, en este caso con la FX6. Luego otra cosa que decía, lo que he dejado aquí medio, he dado una pequeña pincelada, ojito con las lentes, porque yo, por ejemplo, como os decía, ahora mismo estoy usando, obviamente estamos transmitiendo, estoy capturando en Full HD con esta cámara, ¿vale? Con la que veis, es una 7S de primera generación, una lente FD de la familia FD de otro, bueno, de nuestros amigos de Canon, ¿vale? No vamos a andar con chiquitas. Pero, obviamente, estoy como mucho trabajando en un entorno 709. Tened mucho cuidado porque ya no solo es un tema de resolución. Cuando hablamos de 4K, normalmente todos pensamos en que vamos a tener una resolución el doble en horizontal y el doble en vertical cuando nos referimos a Full HD. Pero mucho ojo porque en la recomendación 2020 y 2100 se habla de un concepto que es todavía más importante, por lo menos bajo mi punto de vista, que es el HDR. El margen dinámico ampliado es básicamente la diferencia entre el máximo valor en blancos y el mínimo valor en negros, ¿vale? Ese margen dinámico, hoy en día una cámara puede capturar, en este caso estamos hablando de más de 15 stops, pero tened mucho cuidado porque a lo mejor la lente no es capaz de darnos una señal con tanto contraste, llamémosle. Entonces nos puede estar, no suavizando la imagen porque a lo mejor es una lente que nos da muchísima resolución, pero nos puede estar reduciendo el margen dinámico de manera natural. Entonces puede haber algo que no nos funciona en el sistema que digas, joder, es que trabajo con slog y luego llego a postproducción y resulta que hay stops que me aparecen empastados o que no los veo bien o no los puedo recuperar. Tened cuidado con eso porque puede ser algo tan sencillo como la lente. Todos damos por hecho que todas las lentes son buenas, pero tened en cuenta que lo que se pedía una lente hace 20 años no es lo mismo que lo que se pide hoy en día. De hecho, esto es un detalle. Yo me sorprendí, estuve haciendo un análisis de empresas de alquiler de equipos y veía qué relación tenían entre cámaras y objetivos y vi que había pocas lentes nativas de Sony, en algunos, ¿eh? Hay otros que tienen de todo, ¿no? Pero es muy curioso porque, bueno, esto también en fotografía pues ya tenemos nuestra historia, ¿no? Pero hay objetivos que eran legendarios montados en ciertas cámaras, con la llegada del digital. Estos objetivos legendarios eran bastante mediocres. A lo mejor daban el objetivo, como has dicho tú, afecta a la resolución, afecta al contraste, porque el objetivo es el que te da, es la primera entrada. Entonces, el objetivo es el responsable de esa nitidez y resolución, pero también es del contraste, también es del color y también tiene sus problemas. Yo tenía un 50 de Nikon, un 50 bastante antiguo, que daba espectacular con cámaras digitales de primera generación, pero a medida que fueron avanzando los sensores, pues el objetivo fue de mediocre a malo. Por supuesto, le sacaban los colores, aberraciones cromáticas, etcétera, que a día de hoy, con recubrimientos, nuevas lentes que hay, pues permiten corregir todo tipo de coma y aberraciones. Entonces, eso también es importante. Dicho esto, no, es que, bueno, las cámaras te ajustan también las aberraciones cromáticas, la distorsión, etcétera. Sí, pero generalmente esto sucede cuando la cámara sabe qué objetivo le montas. Cuando el objetivo es nativo, en este caso, tú vas a tener siempre la máxima calidad de imagen que te puede dar la óptica, porque estas ópticas intercambiables están pensadas para que perdure. Hay que tener en cuenta que cuando haces una cámara para fotos, es posible que ese objetivo te dure toda la vida. Te va a durar, bueno, usted tienes un Canon antiguo y lo tienes ahí puesto. Paul también tiene mil objetivos antiguos y además que es un vicio, y sobre todo con las alfa, ¿no? Que Es que con mola mucho. adaptadores sencillitos y baratos puedes poner cualquier objetivo de cualquier época. Es una maravilla. Pero después al día a día y cuando tienes que trabajar, pues a veces el romanticismo lo tienes que apartar porque buscas lo máximo de calidad y ya no de calidad, sino de funcionalidad. Entonces, en este caso, el poder intercambiar, como bien has dicho, información entre el objetivo y la cámara es primordial porque la cámara sabe exactamente qué tiene,
en qué focal está, en qué apertura, a dónde está enfocando, en qué condiciones y procesa la información con esto, ¿no? Y también, por otro lado, hay que tener en cuenta que Sony es el mayor fabricante mundial a nivel de sensores. Entonces, Sony cuando saca un objetivo, no dice voy a sacar un objetivo para la 7R4 que tiene 61 megapíxeles. Saca un objetivo para un futuro de sensores de mayor resolución o mayores, porque ellos saben lo que hay y saben los que están diseñando los sensores del futuro de Sony, saben, van a marcar la tendencia y van a saber por dónde van a ir los tiros. Y los objetivos que se lanzan hoy están pensados para ese futuro. Es decir, no es cambiarte de cámara y cambiar de objetivo, sino que si tienes uno nativo, sabes que está preparado para ese futuro que viene. Sí. Ya no me sé más. Luego, una de las cosas, volviendo al tema del sensor, ya que estamos hablando de 4K, una de las obsesiones que, como sabéis, tenemos en Sony, de hecho hace poco hemos hecho un webinar con nuestro amigo Paul, de cortito, de 3 horas o algo así, en el que estábamos hablando de por qué la resolución no es un parámetro que se trata igual en vídeo que en fotografía. En fotografía normalmente tú vas luego a tu Photoshop o al software que sea y te vas a una zona, te vas a un sitio donde necesitas tener mucha información en un espacio muy pequeño. Mientras que en vídeo es casi más importante la cadencia. O sea, tú no te fijas en zonas, tú te fijas en lo que ocurre dinámicamente en la señal. Por eso, por ejemplo, a día de hoy hablar de resoluciones, yo creo que de más de 6K, de 8K, me parece a lo mejor un poco mirar demasiado al futuro. O sea, aquí estamos hablando, yo creo, por la lista de asistentes que veo, todos somos profesionales de esto y lo que nos interesa es cómo puedo rentabilizar mi cámara a día de hoy. Y es una cosa que muchas veces se nos olvida. ¿Cómo la puedes rentabilizar? ¿Qué valor añadido puedes dar, por ejemplo, hoy con respecto a tu competencia o hace 2 años? Pues una de las cosas es el 4K y en especial combinándolo con HDR. Tenemos un ejemplo muy típico de 4K y de HDR, de comportamiento de sensor, que es la propia Alpha 7S3, la que tienes tú en tus manos, comparándola con la 7R. Si mal no recuerdo, la 7R son como 60, 61, 62 megapíxeles, ¿no? Me parece. Sí, 61 megapíxeles. Es un burradón. Pero obviamente, sí. ¿Alguien se imagina tener 61 megapíxeles en vídeo, por ejemplo, a 25p o a 24p? Es algo totalmente absurdo, inmanejable a día de hoy. O sea, a lo mejor nos recuperamos este webinar dentro de 10 años y nos reímos, ¿vale? Decir, joder, sí, ¿qué decía este? Menudo visionario de mierda. Perdón. Menudo visionario. Pero a día de hoy creo que no tiene sentido esas resoluciones tan altas. ¿Por qué? Porque al final, como mucho, a día de hoy estás entregando los materiales en 4K. De hecho, en la propia Venice, que es un modelo de cine de muy altas prestaciones, fijaos que estamos en 6K de resolución máxima. Y entonces, volviendo al ejemplo de lo que decíamos de la Alpha 7S versus la R, pues, no sé si quieres que lo saque las manualidades mías de bricomanía. Pues, lo voy a sacar para que veáis que me lo curro a mi manera, ¿vale? Los sensores, esto ya lo habréis visto alguna vez. Este sería, imaginad, el sensor de una 7R, ¿vale? ¿Qué resolución tiene? Pues son 7 vasitos por 5, ¿vale? 35 píxeles, ¿vale? Bueno, 35 fotositos. Entonces, imaginad, y este tiene menos, ¿vale? Son vasos más grandes, pero menos. La superficie, si os fijáis, es la misma, es prácticamente la misma. Pero si tenemos, lo digo porque al margen de la coña marinera esta, normalmente es muy bueno asemejar lo que ocurre en un sensor con lo que ocurre con una especie de matriz como esta, la cual cada uno de los fotositos todavía no es un píxel, recordemos, son fotositos dentro del sensor, es decir, RGB, está capturando una cierta cantidad de luz. Cuanto más grande es el fotosito, más cantidad de luz va a poder recoger. Por lo tanto, mayor margen dinámico o latitud, ¿vale? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero vamos a llamarlo así, va a poder recoger. Es decir, la diferencia entre el vaso totalmente lleno y el vaso vacío va a ser más grande que si tiramos de un vasito así. Como también hicimos en aquel webinar de sensores, si nos entra ruido, esto es una chufa, ¿eh? Saludo a todos aquellos que vengáis de Levante, ¿vale? Si nos entra aleatoriamente algo de ruido, es decir, una señal no deseada, como aquí podemos discernir niveles, cada uno de ellos más grandes, y normalmente nos vamos a ir a mayor profundidad de bit, es menos significativo en este caso que en este caso, ¿vale? Aquí tiene mucho más peso
con respecto al total de la señal que podemos adquirir. ¿Esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, en el caso de la 7S3, la que tienes en tus manos, Javier, es una cámara que, obviamente, aunque siga siendo una cámara de fotos, está muy orientada al mundo de vídeo. ¿Por qué? Porque cuanta menor resolución tengamos, mejor se trata la señal para vídeo, para prestaciones de vídeo. Es decir, hay cosas en vídeo que normalmente no nos aparecen en fotografía. Una de ellas es el efecto derivado del rolling shutter. Realmente el rolling shutter se podría decir que es como la tecnología con la que trabaja un sensor CMOS, ¿vale? Todos los sensores de los que estamos hablando, obviamente el del FX6, son sensores CMOS. ¿Esto qué significa? Leo una línea, luego leo la siguiente, y este luego es muy importante. Luego leo la siguiente, pam, 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 voy leyendo todas las líneas, pero como hay esos luegos, significa que desde la primera hasta la última línea del sensor ha pasado un tiempo. Si ha pasado un tiempo, puede haber ocurrido algo en nuestra escena. Por ejemplo, si estamos subidos en un coche o en un tren y estamos grabando qué es lo que ocurre alrededor, un poste telefónico en la primera línea ha empezado en esta posición y en la última línea a lo mejor se ha desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la dirección en la que vayamos. Esto luego, a la hora de reproducirlo, lo que nos va a dar es que en lugar de ser un poste vertical, va a aparecer diagonalizado. ¿Qué tiene que ver esto con la resolución? Cuanta menos cantidad de información tengamos que extraer del sensor, es decir, menos líneas haya que extraer entre arriba y abajo, que se extraen siempre, aunque luego estemos haciendo una downconversión a 4K, pero si estamos, por ejemplo, en 60 megapíxeles, luego tenemos que bajarlo a 8 megapíxeles, que es 4K, el sensor está escaneando siempre y siempre tiene que sacar esa información del sensor. Por lo tanto, cuanto menos información tengamos, mejor. Otro factor que afecta mucho, pues lo que decíamos antes, el doble procesador de Beyoncé, cuanto más rápido sea, más rápido va a sacar o menos tiempo va a pasar entre la primera y la última línea. Y además nos va a permitir procesar la imagen más rápido. Y también nos va a permitir otra cosa. Si naturalmente el siguiente fotograma iba a aparecer aquí, si resulta que nuestro ciclo de trabajo lo hemos reducido, vamos a poder poner el siguiente fotograma aquí. Por lo tanto, vamos a tener cámaras lentas, mucho más eficientes y con mayor cantidad de información, sin necesidad de escanear solo unas cuantas líneas y luego estar interpolando. Entonces, tenedlo en cuenta porque esta es la típica diferencia. Yo sé que tenemos hoy mucha gente que está a medio camino, que tiene un pie en vídeo y otro pie en foto. Porque, de hecho, sé que esta cámara ese es el típico interés. O sea, es un perfil parecido al que podemos tener con la A7S3. Entonces, para esos casos, tenedlo en cuenta. No es lo mismo lo que ocurre en imagen estática, es decir, en fotografía. No, en foto también. Por ejemplo, hay un problema muy grande. Y es cierto, se están ofertando ciertas cámaras para fotografía deportiva. Y a día de hoy, en el mundo mundial, la única cámara que es capaz de hacer paneos o fotografías de sujetos en movimiento sin rolling shutter es la Alfa 9 y la Alfa 2. Entonces, hace poco ha habido un torneo de golf bastante importante y me han llegado imágenes que parece ser que las están dando, que me parece una aberración, nunca mejor dicho, están dando con vídeo normal, que están empezando a tirar con mirrorless. De hecho, en este torneo había más mirrorless que reflex y los palos de golf, los palos aparecían curvados en las fotos, las pelotas aparecían alargadas. Esto es terrible. En una fotografía vertical, el sujeto aparece achatado. O sea, son varias cosas, ¿no? Entonces, es una fotografía que no es válida. El día que estas otras marcas superen esto, van a decir que va a ser inadmisible tener una fotografía con rolling shutter. Pero a día de hoy, la única manera de hacer una foto de acción, y yo creo que el golf es lo más obvio, de acción en condiciones, es un Alfa 9 o Alfa 9-2, y es importante en fotos, sí, claro. Esto, por ejemplo, para los que no estén muy familiarizados con el golf o con esta situación, sacadle una foto a un ventilador en movimiento. Jugad con la velocidad de obturación y ya veréis lo que pasa. Vale, lo dejo ahí, pero sí que es verdad que claro, a ver, en fotografía, obviamente en fotografía deportiva, yo creo que es el caso más flagrante en el cual te interesa tener una velocidad de sensor muy rápida. En vídeo es que es prácticamente todas las soluciones. Siempre tienes que tener cuidado con eso, salvo si tienes el entorno muy controlado. Estás en un estudio, con tu modelo, delante, sabes que no va a haber movimientos, entonces ahí te da un poquito igual. Pero normalmente, cuanto más rápido sea el sensor, obviamente, y insisto, va ligado mucho con la resolución del propio sensor, pues cuanta menor tengas para vídeo, curiosamente es que suena de paradoja, pero es así, cuanta menor tengas para vídeo es mejor. Por maximización del tamaño del fotosito y por velocidad de salida.
Luego otra cosa relacionada con el sensor, y aquí lo que pasa es que da para hablar muchísimo. El sensor nativamente está pensado para recoger la señal con la curva SLOT 3. ¿Vale? Nos guste o no. Por ejemplo, yo recuerdo en la F67 que tengo por ahí una 1 y la 2. Una de las mayores diferencias fue que en la 1 teníamos SLOT 2 y en la 7, en la F67 2 solo traía SLOT 3, no podía seleccionar la SLOT 2. Son curvas distintas. Pero ante la gente, sobre todo gente que dice, ostras, ¿de qué me están hablando? El logarítmico, el HDR, todo esto va ligado, todo es coherente, tiene que ser coherente. De hecho, siempre recomiendo que cuando vayáis a hacer una producción o una compra de cámara, cogéis una hoja en blanco y empecéis a decir, a ver, ¿qué equipamiento tengo? ¿Qué recursos? ¿Cómo voy a trabajar? Es muy importante que diseñéis ese flujo de trabajo antes de meteros en una producción nueva o en una cámara nueva. O sea, eso tenedlo en cuenta. Nativamente, cada fabricante a día de hoy tiene su propia curva logarítmica. Por lo tanto, esa pregunta que muchas veces se le hace, ¿qué funciona mejor? Yo qué sé, ¿la C-Log de Canon o la Log de Arri o la Log de Sony? No tiene sentido. Cada una de ellas está adaptada al tipo de sensor de cada una de las cámaras. ¿Vale? Por lo tanto, no tendría sentido, por ejemplo, meter una C-Log sobre un sensor Sony o viceversa. Y no es que funcione mejor o peor. A día de hoy, los sensores son lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, depurados o lo suficientemente avanzados tecnológicamente como para recoger una señal muchísimo más grande que lo que el procesador puede albergar, normalmente, insisto. Entonces, un sensor de manera natural trabaja con una curva lineal, ¿vale? Doble luz implica doble salida. Pero resulta que el sensor puede recoger muchísima más luz de la que esperábamos. Puede recoger, a día de hoy, nuestro ojo puede trabajar más o menos, son unos 24 stops más o menos. Alguien que tenga buena visión, que tenga buen estado de salud. Las cámaras de hoy en día, como veis, podemos recoger más de 15 stops. Esto de manera oficial, ¿eh? Luego hago el comentario de cómo lo decimos los fabricantes. Pero tened en cuenta que cuando estábamos trabajando, por ejemplo, con la curva 709, es decir, en Full HD, estábamos yéndonos más o menos a unos 6-8 stops. Entonces, ahora mismo, daos cuenta de la cantidad de información que podemos recoger de un sensor. La forma de recoger esa luz, plasmarla sobre el sensor y luego hacer la conversión contraria, es decir, recuperar toda esa luz, es mediante una curva que en lugar de ser lineal, es logarítmica. Y en el caso de Sony, normalmente trabajamos con la curva, a día de hoy, con la curva SLOG 3. Mucho cuidado porque hay gente que dice, ah, con la curva SLOG 3 voy que chuto, va todo genial. Mucho cuidado porque el primer punto en el que tenéis que tener especial cautela es a la hora de monitorizar. El monitor que tenemos, aunque tenga ya más resolución, ya es de, si mal no recuerdo, 720 líneas en lugar de los 540 de la FS5, sigue siendo bajo el estándar 709. Entonces, esto no te puede reproducir más de 7-8 stops. Necesitamos aplicar lo que se llama una lookup table, una LUT, que lo que hace es convertir la señal que estamos recogiendo con SLOG a un estándar que tiene menos stops, que tiene menos espacio de color, que suele ser el 709. Entonces, ahí estamos aplicando una LUT. La cámara también nos permite aplicar LUTs ya no solo sobre el propio monitor, sino sobre las salidas y sobre la grabación. De hecho, hay varios modos de trabajar. Esto, si queréis, os lo muestro sobre la propia cámara. Cuando nos vamos aquí a proyecto, no sé si lo estáis viendo, ¿vale? Cuando nos vamos a proyecto, veis aquí que tenemos dos modos principales, el Custom o el Cine A. Cuando me pongo en Cine A, pasa una cosa que a todos nos pone nervioso, sobre todo cuando coges una cámara y te viene en modo Cine A y no la has configurado tú, porque a todos se nos olvida, y la mitad de los menús desaparecen. O sea, luego nos vamos, por ejemplo, al menú de Paint y fijaos que prácticamente todo está en gris. O sea, no podemos aquí modificar nada. Y dices, algo roto porque soy muy cabezón. No es que haya roto nada, lo que pasa es que estás en modo Cine A. ¿Qué significa ese modo Cine A? En modo Cine A estamos saliendo de manera nativa, ¿cómo? Pues así. Estamos saliendo con la curva SLOG 3, que es lo que veis al final en ambos casos, pero luego con un espacio de color que sí que podemos elegir. Y aquí voy a poner una pequeña grafiquilla a ver si la encuentro aquí. Espera, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, 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 dime. Me están pidiendo, si puedes explicar, porque hay mucha gente que tiene dudas. Alguno ha podido hacer preguntas, después te pasaré una, sí. Pero quieren saber cómo hacer preguntas en el sistema, que no lo están pillando. Tenéis, me parece, aquí en la plataforma de GoToWebinar, una cajita que pone preguntas a la derecha,
No sé si lo tendréis a lo mejor en inglés, serán questions o algo así. Entonces ahí creo que podéis directamente sobre esa cajita poner una notita. De hecho, estoy viendo una pregunta que preguntaba Ventura de si la cámara está homologada para Netflix. Normalmente la homologación para Netflix es algo que no se hace hasta que la cámara está en el mercado. Entonces yo entiendo que esta cámara lo estará. Si no lo estuviese, vale, lo estará por... normalmente Netflix es una de las compañías o de las OTTs, vamos, que más restrictivas son con el material. Vale, luego siempre acaban haciendo excepciones, dependiendo del caso, pero por eso normalmente se llama a ese estándar de Netflix. Normalmente lo que te piden es tener un mínimo de 10 bits de profundidad de bit, poder trabajar con logarítmicos, si mal no recuerdo, con resolución 4K. Ahí viene en su página web, ¿vale? Lo que necesitan para homologar una cámara. La FX9 obviamente lo tiene, la FS7 lo tiene. Entiendo que esta va a tener esa homologación. Y de hecho ocurrió una cosa muy curiosa, incluso con la FS5, aunque no tenía la homologación por cómo era el códec internamente, porque el códec en 4K era 4.20 a 8 bits, por lo tanto no cumplía con los estándares, pero era muy fácil hacer como un bypass a esa situación, que era salir a través del conector VNC, utilizar el típico Atomos, y entonces ya podías grabar con la calidad de imagen que quisieras, porque esa salida en RAW era a 12 bits. Y de hecho, esta es una de las grandes diferencias con la FX6. Esa salida ya era brutal, y ahora tenemos tanto en la FX6 como en la FX9, si le ponemos detrás un cacharro FX9, pero vamos, es como un accesorio que se pone en el culo de la cámara, podemos salir con 16 bits de profundidad saliendo en RAW, lo cual es brutal. Obviamente tiene curvas log 3, ¿vale? Pero entiendo, como digo, que bien por la propia cámara, que yo creo que va a estar homologada, o bien haciendo este tipo de sistemas, va a estar homologada para Netflix. Pero insisto, esto es algo que se habla con Netflix, se les envía una cámara y dicen, ah, vale, cumple los estándares y ya está. Como hereda muchas cosas de la FX9, por eso sospecho que va a estar homologada, pero no puedo decir que lo esté a día de hoy, porque por lo menos yo no tengo esa información, ¿vale? Entonces, bien. Luego, volviendo a lo que estaba hablando aquí de los espacios de color, ¿vale? Tened en cuenta que la cámara puede grabar con esos dos espacios, SGAMUT 3 o SGAMUT 3.cine. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y ahora pongo esta grafiquilla que he spoileado antes. ¿Vale? Esto es esa especie, si no estáis muy familiarizando con ellos, aunque yo creo que todo el mundo en esta sala o en esta conversación lo conoce, lo que veis ahí con una forma como de media lenteja deformada es el espectro visible por nuestro ojo. Y luego lo que veis con triángulos son distintos estándares o distintas paletas de colores con las cuales podemos pintar la imagen, ¿vale? Imaginadlo como eso, como una paleta de color en la cual selecciono distintos colores para pintar en mi lienzo, en mi imagen. La cámara, como os he dicho antes, puede recoger con el espacio de color que ahí veis, que es un triángulo amarillo, es decir, el SGAMUT 3, o con el rojo. Pero hay diferencias entre ellos. Obviamente es más grande el amarillo, pero nos puede generar más problemas, sobre todo si al final vamos a estar entregando en un entorno de cine o de broadcast. ¿Para qué nos va a servir? Por lo tanto, fijaos que los vértices, si nos vamos en el centro, ¿vale? Justo en el centro, al color blanco, ¿vale? Y de ahí tiramos una línea radial que pase por el vértice por cada uno de los vértices de ese triángulo, fijaos que hay otro triángulo, el verde, que caería justo sobre esos vértices. El estándar, el de color, de la recomendación 2020. ¿Esto qué significa? Que si yo recojo con el espacio de color amarillo, el SGAMUT 3, y desaturo un poquito, ¿vale? Directamente caigo en el espacio color 2020. ¿Qué es el espacio color 2020? Pues, por ejemplo, como trabaja precisamente Netflix, ¿vale? Cuando estamos trabajando para una OTT para distribución, sobre todo a través de IP, normalmente nos lo va a pedir con el estándar BT2020. Sin embargo, cuando vamos a trabajar para un entorno de cine o de broadcast, de cine es el triangulito que veis de color gris y broadcast, televisión, es el en Full HD, obviamente, es lo que tenemos en el triangulito de color azul. Fijaos que ocurre lo mismo. Si nos vamos al color blanco en el centro y tiramos líneas que caigan por los vértices, están justo alineados los vértices del triángulo rojo, gris y azul. ¿Eso qué significa? Que si yo capturo con el espacio color rojo, el SGAMUT 3.cine,
y luego voy a entregar en cine, desaturo un poquito. Si voy a entregar en televisión, desaturo otro poquito. Pero son procesos relativamente sencillos de hacer en postproducción. Lo que es más complicado es hacer un giro del espacio de color amarillo, por ejemplo, al gris, que no solo tenemos que recortar, sino que además tenemos que aplicar un giro del espacio de color, lo que se llama un hue, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta, porque esto es lo que os decía antes. Cuando vayáis a trabajar con este tipo de cámaras, coged una hoja en blanco y decid, oye, ¿dónde voy a entregar yo? ¿Con qué resolución? Pero sobre todo, ¿con qué curva de entrega? ¿Con qué espacio de color? Todo esto es muy importante. ¿Con qué códec, por ejemplo? Porque eso va a definir cuál es la configuración de cámara adecuada con la que tenéis que trabajar. Voy a quitar el dibujito. Luego, al margen de este espacio de color nativo, por así decirlo, que es el SGAMOV 3.cine, y luego la curva de gama SLOG 3, tenemos la posibilidad también de trabajar, obviamente, en modo custom, ¿vale? El modo custom es donde ya podemos, por así decirlo, jugar con la señal, adaptarla o engorrinarla, ¿vale? Yo seguro que la engorrinaría. Y luego, dentro de este modo custom, podemos jugar con curva HDR, que por defecto viene con la curva híbrido gamma, o con una configuración SDR. Hasta ahora, la mayoría de los trabajos que se han hecho ha sido con esta configuración SDR, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si ahora me voy al menú de Paint, aquí me aparecen ya todos los parámetros típicos con los que habéis estado trabajando. No, es que quiero modificar, pues, el nivel de negros, o quiero modificarle cualquier cosa, ¿vale? También, algo que tenemos aquí que nos va a venir muy bien es que dentro de este menú de Paint, que a mí no me gusta cómo se llama, pero bueno, puede tener su propio sentido, hay algo que son como escenas predeterminadas. Entonces, te viene para el estándar 709 o luego te viene con la famosa configuración de cámara, principalmente refiriéndose a la gama, que es el Scinetone. ¿Qué es el Scinetone? Pues es una... pues como os digo, una configuración de cámara o una curva de gama, sobre todo se refiere a la curva de gama, que nos permite aplicar sobre la cámara una configuración parecida que está intentando emular más o menos lo que tenemos en una Venice, ¿vale? Esto ya lo tuvimos en la FX9, lo tuvimos en la FS5.2, ahora lo tenemos obviamente en la FX6 y sobre todo, lo más importante, ya no solo es lo que emula, lo que intenta emular, que es lo que llaman en inglés el color science, ¿vale? La ciencia de color o el aprendizaje de color, sino que además nos permite llegar a una señal que especialmente en tonos medios, en pieles, está perfectamente contrastado y no es una imagen muy, muy bonita, sin necesidad de pasar por postproducción. Es decir, nos saltamos este proceso que si estamos trabajando con la curva SLOG 3, tenemos que pasar por pospo sí o sí. Sin embargo, con la Scinetone no es necesario. Con la curva HLG, pues depende. Si queremos hacer algo más creativo, cogemos la curva HLG, le aplicamos una LUT y ya hacemos algo más creativo. Pero lo más habitual va a ser que conservemos la curva HLG porque es la que nos permite trabajar directamente con HDR en los sistemas más habituales. Aquí no voy a profundizar más sobre la curva HLG porque tengo un vídeo en mi propio canal. Si buscáis Álvaro Ortiz HLG, directamente podéis encontrar esa información, ¿vale? Entonces, no creo que ahora mismo sea el momento de explicar todo eso, porque llevamos casi una hora y me da la sensación de que acabamos de empezar. Otra cosita muy interesante que tiene la cámara, y ojo porque nosotros, si os fijáis, hemos tenido muchísimo cuidado en cómo lo mencionamos. Recordad que en la FX9 tenemos un ISO dual, ¿vale? El dual base ISO, que se llama, es el nombre en inglés, consiste básicamente en una cosa. Tenemos un mismo sensor, pero con dos circuitos analógicos trabajando en paralelo sobre él. Entonces, esto nos permite que, dependiendo de la situación, elegimos una ISO u otra ISO. Es decir, un sensor u otro sensor, aunque sea el mismo chip. En la FX6 no tenemos dual ISO. Tenemos algo parecido. Lo que tenemos de base ISO son 800 y luego tenemos algo que se llama Enhanced ISO, es decir, como ISO ampliada o ISO que sería el equivalente a un dual ISO, pero que no es lo mismo porque no tiene el mismo suelo de ruido, no tiene las mismas características que tenemos en ISO base 800, pero lo tenemos, me parece que es a 12.500 o algo así, no, espera, a 12.800, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto? Aquí voy a poner de nuevo una grafiquilla, aunque muchos de vosotros ya la habéis visto 27 veces, ¿vale? Pero esta curva... De hecho, no sé si la... Si, bueno, yo creo que es suficiente. No sé si la veis lo suficientemente grande, pero vamos. Este es el caso de una FX9, ¿vale? No es la FX6.
La FX9 sí que tiene el dual ISO. ¿Qué nos permite el dual ISO? Imaginad que el índice de exposición que queremos en una escena es de un ISO 2000. Podemos alcanzarlo de dos formas. O yendo a un ISO 800, es decir, lo que tenemos aquí, ¿vale? Un ISO 800. Y luego subiendo un poquito, por ejemplo, mediante ganancia, para ponernos en un ISO 2000. O hay otra forma de hacerlo. Nos vamos a un ISO 4000, es decir, esta base ISO que tenemos aquí. Y luego bajamos un poquito hasta un ISO 2000. ¿Cuál es la mayor diferencia? Pues fijaos que tenemos una línea horizontal en ambas gráficas, la tenemos, a ver, espera, es que esto es muy difícil, además me veo al revés. Aquí, a ver, aquí veis una línea más o menos horizontal, ¿vale? Aquí, ¿vale? Ese es el nivel de gris medio. Por encima de él y por debajo de él, fijaos que no tenemos lo mismo en ambos casos. En este caso de aquí, a ver, joder, qué difícil es esto. En este caso de aquí, tenemos aproximadamente 5 stops por arriba y 10 stops por debajo de ese gris medio. Mientras que en este otro caso que tenemos aquí, tenemos aproximadamente 7 stops y un tercio o 7 stops y medio por encima y 7 stops y medio por debajo. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en altas luces, en esta situación vamos a tener mayor cantidad de información porque tenemos 10 stops que en esta situación. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a pensar? Pues que, fijaos, en esta escena que tenemos aquí y en esta escena que tenemos, joder, aquí, me estoy volviendo loco, ¿eh? No es el mismo tipo de señal que tenemos. En este caso, ¿vale? Estamos trabajando con muchas altas luces, por lo tanto nos interesa tener muchos stops por encima del gris medio. Mientras que en esta otra situación estamos trabajando en bajas luces, nos interesa tener mucha cantidad de información por debajo de ese gris medio. Esto sobre todo nos lo van a agradecer muchísimo en postproducción. Por lo tanto, aunque el índice de exposición final sea un ISO 2000, no es lo mismo partir de un ISO 800 o de un ISO 4000, como habéis visto. Iba a decir, como queda demostrado. Bueno, como tendréis que creernos, ¿vale? Entonces, es una de las cosas muy importantes. Sin embargo, la gráfica puede servir de chuleta, ¿no? De tenerla para decidir claro, qué es, claro, no. Con el high o con el normal. Exacto, nos viene muy bien. De hecho, yo solo la tengo generada con me parece que es para la Venice. La Venice son los ISOs nativos en dual ISO son 500 y 2500. En la FX9, que es la que acabáis de ver, son 800 y 4000. Y ahora nos estamos yendo a un ISO de base 800 y luego ese otro que ya no es dual ISO, sino que es Enhanced ISO de 12800. Entonces, que lo tengáis en cuenta porque, de hecho, si mal no recuerdo, Javier, la Alpha 7S3, cuando sí. Tú empiezas a subir el ISO, empiezas, sube el ruido, y de repente cuando alcanzas esos 12800 o lo que sea, ¡pum! cae el ruido porque lo mete automáticamente. Han habido muchas explosiones de cabeza de muchos fotógrafos. la mía la primera, ¿eh? Hablando del sensor y la S3, hay una pregunta que nunca nos han hecho. No, Raúl y Diego nos pregunta si es el mismo sensor. Tú dices que sí, yo digo que no. Pues son sensores muy parecidos. Si miras características, sobre todo si miras resolución, hay que tener cuidado con esto de la resolución, los píxeles reales y los efectivos y tal, porque sabéis que hay un marco en cada sensor que se utiliza para medir el negro, etcétera. Y por supuesto, después están los recortes de vídeo y que son formatos diferentes. Pero sí que hay unas diferencias en sensibilidad y en puntos de enfoque. Y hay que recordar que estos sensores, una cosa es la tecnología. La tecnología, por supuesto, es la misma. Adivina quién ha creado este sensor. Sony. Entonces, es la misma tecnología, ¿no? Es muy posible que la matriz de fotositos sea igual o similar. Pero, por ejemplo, puntos de enfoque, la S3 tiene 700 y pico y la FX6 son 600 y pico. O sea, es decir, la matriz ya de puntos por detección de fase es diferente, con lo cual eso es otro producto, no es la misma línea de, hombre, ojalá fuera el mismo sensor porque estaría en la misma línea de producción y se podían ir dividiendo a la hora de fabricar cámaras, sino que cada sensor tiene su propia línea de producción en fábrica porque tienen características diferentes, aunque sean muy parecidas. Y después a nivel de imagen puede ser que tengamos lo mismo, lo cual es una súper buena noticia porque podríamos meter en la misma producción esta cámara con la FX6. Entonces, casi es un poquito lo más importante, ¿no? Que sea el mismo sensor o sea un sensor diferente, lo podamos utilizar en la misma producción porque a nivel de color y respuesta del enfoque, de manejabilidad, etcétera, sea muy similar. Entonces, ya está. Creo que con eso
En fotografía nos preocupamos mucho más del sensor. Y de hecho, el tema de resolución, si venimos de foto, ¿eh? Si venimos de foto, pues que una cámara tenga 10 o 12 megas es, oh, ¿cómo puede ser? Es como si no hubiera existido la historia. Yo vengo de las cámaras de 2 megapíxeles en fotografía profesional para hacer portadas. O sea, si antes se podía, aunque lógicamente no se puede comparar el resultado, ¿no? Pero si antes se podía, hoy también, ¿no? Pero sí, es cierto que el tema del sensor es, si nuestro origen es la foto, nos preocupamos mucho más de estas cosas. Y precisamente justo Álvaro, desde el lado del vídeo pro, pues es al revés. Cuanta menos resolución y cuanto es, no menos resolución, sino que esa resolución vaya cuadre con el formato que vas a grabar, cojonudo, perfecto. Mejor, claro. Cojonudo. De hecho, esa pregunta, la que nos acaban de formular, que muchas gracias por ella, es la misma a la que nos enfrentamos hace un año con la FX9, porque como he dicho al principio, si tienes un sensor full frame 24 por 36, más de 15 stops, tú lo miras y dices, joder, pues lo mismo es una Venice que una FX9, pero no, a pesar de que compartan muchas especificaciones y muchas tecnologías. Luego no es lo mismo un sensor que otro. Entonces, tener cuidado porque es como, yo qué sé, comparar un motor de gasolina o diésel con un motor híbrido. Caben en el mismo sitio, te pueden dar la misma potencia, pero luego la entrega de par, el consumo, no es lo mismo. Entonces, tenedlo en cuenta porque para cada cámara normalmente se suele afinar, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso, yo personalmente, por lo que nos han dicho de Japón, no puedo ni decir ni no decir que es el mismo sensor o que no. Vale, entonces yo por mi parte lo dejo así. Yo he buscado, porque todo el mundo busca, y aunque trabajemos en Sony, pues para nosotros hay cierta información que no se comparte Está y muy lo restringida. veo bien, porque de hecho tampoco nos importa para nuestro trabajo. Pero bueno, ya sabéis que los sensores de Sony tienen esa referencia IMX, ta, 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 pues en ningún lado viene. De hecho, pues eso, puede ser el mismo, puede que no lo sea, pero sí que hay ciertas características que los hacen diferentes. Yo creo que, bueno, el enfoque hasta podría ser por software y podrían tener las dos cámaras el mismo. Pero no sé. Yo creo que no, pero porque hay cosas bastante claras. La base de ISO también es diferente. No, y de hecho a mí hay una cosa que me lleva a una conclusión muy clara de que no son los mismos. Date cuenta que la plataforma sobre la cual se ha diseñado la cámara es distinta. O sea, tú miras cómo se ha hecho la FX9 y la estructura, por ejemplo, de menús es muy parecida a la FX6, pero la FX6 también hereda muchísimo de la FS5. Tened en cuenta que el desarrollo de una cámara normalmente, desde que a alguien se le ocurre que tiene que existir esa cámara hasta que llega al mercado, pasan 4 años aproximadamente. Entonces, daos cuenta de que lo que estamos hoy anunciando se pensó o se gestó hace 4 años. Hace 4 años posiblemente dijese, oye, va a haber una nueva generación de sensores, tal, no sé qué. Y cada una de las divisiones dijo, ah, pues mira, me interesan estas prestaciones para este sensor. Entonces, eso suele ser muy habitual, sobre todo en marcas grandes y fabricantes de sensores, como es nuestro caso, que es el paradigma de todo esto. Luego más cosillas que queríamos comentar. Una duda muy habitual es acerca de los códecs, porque si recordáis, cuando estábamos trabajando, por ejemplo, con una FS5, el códec, sobre todo cuando nos íbamos a 4K, cojeaba un poco, entre comillas. Obviamente es una cámara que ya tiene 5 años. Hace 5 años, trabajar con un 420 a 8 bits en 4K estaba bien. Era algo que estaba bastante bien. Pero a día de hoy, ya como estamos mucho más puestos en HDR, en 4K, en postproducción, tiene sentido irnos a códecs más potentes. Entonces, hoy en día lo que tenemos, aquí, déjame recuperar aquí, Recording Format, lo que tenemos dentro de la FX6 es XAVC Intra o Long-Op. Intra, bueno, no nos vamos a meter, yo creo, Javier, en lo que es cada una de las dos cosas, porque ya sería hablar demasiado, ¿vale? Pero tenemos la posibilidad de trabajar con Intra, que llegaría en 4K hasta 300 megabits por segundo, me parece que es, o Long-Op. Obviamente, si trabajo con Intra, tengo más cantidad de información, pero también tengo mayor bitrate, por lo tanto, los archivos pesan más. Y luego tengo la posibilidad de escanear con 4K DCI, es decir, 4096 píxeles, luego en Ultra HD, es decir, el 4K de televisión, o Full HD. Pero
Y una típica pregunta que llega en este caso es, oye, ¿no tenéis 50 ahí? Pues por lo menos a día de hoy, y que yo sepa, no tengo noticias de que vaya a venir, no. Tened en cuenta también una cosa, yo odio con nocturnidad y alevosía el entrelazado, ¿vale? Me dio mucha, mucha guerra en la carrera. Es un formato muy fácil de entender, si te pones a ello lo entiendes, que separe las líneas pares, las impares, pero a día de hoy creemos que no tiene todo el sentido, nada más que por el legado que arrastramos, sobre todo en el entorno de broadcast. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los dispositivos con los que trabajamos trabajan en progresivo. Un sensor, como este, trabaja en progresivo. La pantalla a través de la que nos estáis viendo trabaja en progresivo. Entonces, el entrelazado, curiosamente, llega, hay un momento en el cual nos da incluso un poquito por saco tener que estar arrastrándolo. Por eso, como veis, no tenemos aquí entrelazado y en este caso no tenemos en PEG-2. Es decir, en PEG-2, en 422 a 50 megabits por segundo, Full HD entrelazado, es el estándar de broadcast. Es decir, lo que teníamos en XDCAM HD. A día de hoy se sigue trabajando así en los broadcasters, como digo. Algunos ya están dando el salto a XAVC. Pero si vais a trabajar con esta cámara para un entorno broadcast, vais a tener que transcodificar, ¿vale? Esto es una buena o mala noticia, dependiendo del caso. Pero que sepáis que es así, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, recordad, ya estamos grabando en todos los casos, incluso en 4K o en DCI 4K, como veis aquí. Estamos trabajando con un codec que es 422 a 10 bits de profundidad. Es decir, obedece a los estándares de broadcast. Y esto lo relaciono con la pregunta que nos ha hecho Ventura antes de si obedece a los estándares de Netflix. Mi sospecha es que sí, pero lo tienen que homologar ellos. Claro. Otra cosita muy interesante que tiene la cámara, y para esto voy a poner la lente, espera que la voy a apagar, que no me gusta cambiar la lente con la cámara encendida, es el filtro ND electrónico variable. Ya lo hemos mencionado antes al principio, es de las pocas cosas. Otra de las cositas, voy a conectar aquí el menú de la cámara, y esto parece una tontería, pero os va a venir muy bien verlo. Voy a encender la cámara ahora, y vamos a ver cuánto tarda en darnos señal. Veis que ya la tenemos, ¿vale? O sea, es cosa de 3-4 segundos. Esto parece una tontería, pero sobre todo cuando estamos grabando documentales, el encendido de la cámara es algo, yo creo que vital. Me he puesto con esta configuración para que veáis una cosita, que es el filtro ND, perdona, el filtro ND electrónico variable, ¿vale? Esto no, sí, mira, lo tenemos aquí, ND filter. Tenemos varias formas de trabajar con la cámara, como una cámara clásica de toda la vida, que sería en la primera posición un cuarto, ¿vale? En la segunda posición, un 16avo y en la tercera posición, un 64avo. Tenemos, entonces, ahora, si ponemos un filtro ND, nos pasa esto, ¿vale? ND variable, ¿vale? Espera que lo tengo en variable, ¿vale? Si me voy a preset, ¿vale? Entonces tenemos un cuarto, tenemos un 16avo y tenemos un 64avo. Esto lo hago pulsando sobre los botones más o menos. Tenemos otra forma de trabajar, que es que si me voy a los, perdón, me voy a los filtros ND, puedo ponerle, por ejemplo, un valor muy raro y que no estén ordenados entre sí. Imaginad que sé que estoy haciendo una preparación de una escena y sé que voy a pasar de interior, donde va a estar en modo clear, sin filtro, a exterior y quiero tener un valor de 1 partido 64. Pues en ese caso, ¿vale? La primera, o de 1 partido 32, paso de clear a la primera posición, que es 1 partido 32. Ahí veis cómo se despliega, ¿vale? La tercera forma de trabajar es si cambio este deslizador y lo pongo en modo, espera, que ahí no lo veis muy bien, y lo pongo en modo variable, ¿vale? Entonces, en modo variable, lo que tendríamos es aquí una ruedecita con la cual estoy cambiando, como veis, unos valores. Espera, yo creo que lo tengo incluso con algún margen. No, está cambiando, ¿vale? Veis abajo que pone hasta 1 partido 128, ¿vale? En la parte inferior del monitor. Puedo ir hasta un cuarto. De hecho, puedo configurar la cámara para que si una vez que he llegado a un cuarto, si sigo dándole hacia abajo, me pase automáticamente a clear o no, ¿vale? Esto lo puedo hacer para que no se vea el despliegue del filtro ND electrónico, ND electrónico. Y la última forma de trabajar es si lo dejo directamente en automático. Pulso el botoncito de automático, ¿vale? Me dice ahí, púlselo y déjalo encendido. Y ahora mismo yo no estoy tocando nada, ¿vale? Yo ahora mismo, fijaos que tengo la cámara y no le voy a poner el dedo encima en ningún momento. Tengo aquí arriba, me está yendo a un 1 partido 45, pero mirad lo que pasa si me voy a la ventana. Me está obturando todo lo que pueda, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que está haciendo es, sobre el cristal líquido que tiene el sensor por delante, aplicando distinto voltaje dependiendo de la cantidad de luz que puede, que está analizando el propio sensor. ¿Esto para qué nos va a servir?
Me habéis oído decir estos ejemplos mil veces, pero no tengo problema en repetirlos otra vez. Típica situación en la cual hacemos un traveling, pues tipo programa de cotilleo o de estos nocturnos de futbolistas, que también son de cotilleo. Se me ha escapado, perdón. Borrad esto de la grabación, ¿vale? Estoy siguiendo a alguien que sale de maquillaje y acaba entrando en plató. Incluso pasa por alguna escena exterior. En ese caso, no tengo en ningún momento el control sobre la luz, porque la luz que tenemos en plató es muy distinta a la que tenemos en los pasillos, a lo que tenemos en la sala de maquillaje, a lo que tenemos pasando al lado de la máquina de vending que tenemos en la cadena de televisión que sea. Como no tengo control, por lo menos, sobre la cantidad de luz, no hablemos ya de la temperatura de color, pero por lo menos con la cantidad de luz, este filtro ND electrónico variable lo que hace es ir cambiando como si fuese el grosor de las gafas de sol que tengo delante de la cámara. Entonces, me va a ir ajustando, dependiendo de la situación, la cantidad de luz que me cae al sensor. ¿Cuál es la típica situación en la cual un videógrafo se veía en problemas? Si hago un interior a exterior, si paso de interior a exterior, me cae de repente muchísima luz sobre el sensor y si soy muy principiante, cierro iris, pero al cerrar iris la profundidad de campo me aumenta y por lo tanto no es coherente la señal que tengo en exterior con la que tengo en interior. Otra solución, cambio la velocidad de obturación, pero si cambio el shutter, la cadencia que voy a tener fuera en exterior va a ser más videojueguil que la que tengo en interior, que va a ser más cinematográfica, por así decirlo. Entonces, en ese caso, un filtro ND electrónico variable me va a ayudar a esa situación porque directamente lo va a hacer la cámara de manera automática y va a estar analizando la señal y reaccionando de manera mucho más rápida que la que tengo yo. Otra cosa es en ficción. Si en ficción ya quiero usar filtros ND externos, obviamente los voy a poder usar. Y luego también nos va a servir para cosas más creativas. Es decir, imaginad que tenemos una cara, ¿vale?, de un cantante cantando a cámara. Y estamos con un paisaje de fondo, pero que tiene muchos, en planos intermedios, tiene mucha información. Ahí, si yo tengo el plano focal fijo y le cambio el iris, pero dejo el ND en automático, el espectador lo que va a ver es que tengo todo el rato la misma cantidad de luz, pero la profundidad de campo aumenta. Entonces, tengo algo parecido a una dolly zoom, estas escenas de tiburón famosas, las cuales, de repente, la profundidad de campo, o el zoom, el plano focal, va cambiando, pero la cámara también se va moviendo. Entonces, es un efecto relativamente parecido a eso. No, luego, además, ejemplo, es progresivo, ¿no? O sea, no es suave, no te altera, no hay ninguna alteración, no hay saltos de exposición, con lo cual, pues... Pues es un contenido. Es continuo, claro, es pensado para vídeo, realmente. O luego la típica situación, esta la pongo como ejemplo, casi, casi gracioso, pero en muchos videoclips en los cuales queremos que el cantante, por ejemplo, dilate las pupilas, pues ya sabéis que siempre he dicho que hay tres formas de hacerlo. Lo puedes hacer echándole agua fría por la espalda, lo puedes hacer con drogas, o lo puedes hacer arrojándole más luz sobre la cara. Y la cámara automáticamente, si tiene más luz, pues el filtro ND lo hace más gordito, entre comillas. Entonces, a la hora de grabar, tú ves que hay la misma cantidad de luz, pero obviamente ha habido un efecto físico de esa luz sobre algún factor, como en este caso las pupilas del actor o del cantante, y ha quedado registrado como tal, sin necesidad de que se metan en el circuito de las drogas. No os droguéis, ¿vale? Muy importante. Entonces, este es un mensaje muy claro, no lo recomiendo, ¿vale? No porque... Bueno, no, pasamos. No lo pregunta si se nota mucho, perdona. El cambio de filtro automático, pues no se nota nada. O sea, no... A ver, se nota la primera vez. Realmente en la cámara tienes dos posiciones de filtro. De hecho, mira, déjame compartirlo aquí. Ya veréis que si lo paso de nuevo a preset, ¿vale? Aquí veis que lo he quitado y aquí lo vuelvo a poner. Pero luego entre esa posición y las siguientes, ¿vale?, no hay diferencia. Entonces es directamente como una capa de cristal líquido que la despliego delante o la quito. O la activo o la desactivo. Ese primer salto de cuando no la tengo, de cuando lo tengo en modo clear, a la primera posición sí que se nota. Y es por eso por lo que cuando nos vamos al menú, ¿vale?, hay aquí una posibilidad, me parece que está en... Joder, es que tendría que encontrarlo, ¿vale? Hay la posibilidad de que cuando pasamos de... si llegamos a un cuarto y seguimos bajando, o si estamos en clear y subimos, que salte o que no salte. Vale. Bueno, perdón, cuando estamos bajando, sobre todo cuando pasa de un cuarto a clear. Si no queremos ese efecto de despliegue del filtro ND, ¿vale?, entonces en ese caso sí que puedo, sobre todo cuando estamos trabajando en modo variable, ¿vale?, voy a desplegarlo, ¿vale?, y ahora lo voy a poner en modo variable. Entonces, en lugar de estar en automático, lo voy a quitar, ¿vale? Y veis aquí que ahora mismo estoy cambiando 1,45, 1,32, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Y cuando llega al mínimo valor, que es un cuarto, que pare ahí.
hay una posibilidad por menú que es, oye, no pares y si es necesario, que me quites el filtro ND. Y sería equivalente a hacer esto, ¿vale? Pero se vería cómo se despliega, cómo se retira, en este caso, el filtro ND de delante de la propia cámara. Más cositas. El cuerpo, a diferencia de la FS5, es gris, es decir, ya es coherente con la FX9 y con la Venice. Por dentro, la forma de refrigerar es también muy parecida. No hay ningún momento en el cual una placa PCB o un sistema sensible a la humedad o al polvo entre en contacto con esa corriente de aire que se usa para refrigerar. Como sabéis, normalmente en una cámara tenemos tres focos de calor. El primero de ellos es la zona de la batería. El segundo son las placas PCB y el tercero es la zona del sensor. Entonces, hay como un circuito común a través del cual refrigeramos y luego la salida de aire es por el lado derecho de la cámara, porque obviamente cuando estamos trabajando con la cámara al hombro, si le montamos un rig de hombro, lo que no queremos es que nos salga el calor por este lado, sino que salga por el lado en el que tenemos la mano. Aún así, como el chasis es de magnesio, una de las características del magnesio es que reparte muy bien el calor por toda la estructura. Entonces, normalmente el problema que se tiene cuando en una cámara hay sobrecalentamiento es que haya un punto de excesivo calor, porque es por ahí por donde acaba quemándose la cámara. Lo bueno del magnesio es que nos ayuda a difundir ese calor, es isotrópico al calor, ¿vale? Lo reparte muy bien por toda la estructura y así nos da la sensación de decir, ah, bueno, se ha calentado un poquito la cámara, pero si ese chasis fuese de otro material, tendríamos un punto de excesivo calor que sería por el cual finalmente moriría la propia cámara. Además, el magnesio es un material muy robusto. Yo me acuerdo me parece que fue con la FS5, estando, no me acuerdo, yo creo que era en el IBC en Ámsterdam, un compañero mío que pesa más de 100 kilos se subió directamente encima de la cámara, prueba que yo no me atrevería a hacer, ¿vale? Y las cámaras aguantan. Entonces, a nivel físico, a nivel mecánico, son unas cámaras muy robustas. Y luego, que sea de magnesio, también permite que sean muy ligeras. De hecho, tened cuidado, porque con esta cámara os puede ocurrir una situación muy curiosa, que es que le montáis una lente como esta y notáis que la cámara cabecea, porque prácticamente tenéis o el mismo peso, incluso un poquito más, en la propia lente que en el cuerpo de la cámara. Consejo que no he dado en otros vídeos, pero que sí que di para la FS5. A mí me gusta mucho trabajar con la cámara en esta posición. Ahora lo veréis. Sabéis que aquí tenemos una rosca universal, ¿vale? Sobre la cual tenemos luego un sistema de anclaje de la empuñadura. Sí, es muy fácil de encontrar. Si le ponéis un tornillo de doble rosca por la parte inferior, os va a permitir trabajar con todo el control en la parte inferior de la cámara, es decir, yo la puedo controlar exactamente igual. Lo único que necesito es un cablecito un poquito más largo. Luego, si os queréis, os enseño el que tengo en la FS5. Pero lo bueno de estar trabajando con la cámara, sujetándola desde abajo, es que no se te va a cansar tanto el antebrazo. Ahora mismo yo, en este caso, estoy sujetando la cámara prácticamente con el bíceps. El bíceps normalmente es un músculo que es muy fácil de bloquear, sobre todo comparándolo con el antebrazo cuando estamos sujetando la cámara en posición lateral. Entonces, aunque normalmente el centro de gravedad no está en el centro de la cámara, sino que está echado hacia el lado de la mano, ¿vale? Precisamente para no tener que tener una palanca muy grande, tener que estar todo el rato contrapesando con el antebrazo, pero sí que en la medida de lo posible, si podéis ese peso llevarle a un músculo más fuerte como puede ser el bíceps, sin necesidad de meteros en un gimnasio, pues os va a ayudar bastante a la hora de tener estabilidad en la propia cámara. El visor, a nivel de ergonomía, me parece brutal. Esto es algo que le recuerdo haber pedido hace años a Sony, ya lo vimos en la FS5, que es que el propio visor se puede desmontar y se puede poner en la posición que tú quieras. De hecho, yo lo tenía en una posición que es un tanto extraña, pero que a mí me gusta mucho, que es tenerlo apoyado sobre el asa de la propia cámara y en posición trasera, para llevarme un poquito el peso hacia atrás. Pero, obviamente, lo podemos tener en su posición normal, que suele ser aquí, lo podemos tener un poquito más atrás, o incluso lo podemos tener en alguna otra posición, ¿vale? Por ejemplo, alguien a lo mejor quiere manejar la cámara así y la empuñadura con un cable de extensor también, y la cámara tenerla en un trípode o en una slider, pero que no queremos directamente actuar sobre la propia cámara. De hecho, hay nueve posiciones, ¿no? Hasta nueve posiciones. Es que además tiene aquí como unas rótulas que nos permiten ponerlo donde queramos. Y luego una cosa que ha cambiado con respecto, fijaos en la FX9, de dónde sale el cable del visor. Sale aquí como en diagonal por abajo. En la FS5 salía en diagonal, pero justo desde el centro. Y sin embargo ahora, y para mí es una mejora bastante significativa, lo tenemos, si os fijáis, en la parte trasera.
Esto que nos permite no solo montar aquí, a ver dónde lo tengo, lo he perdido. Ya he perdido accesorios, es que siempre me pasa lo mismo. Ah, aquí lo tengo. Nos permite poner esta viserita que viene de serie, ¿vale? La viserita esta, a ver, nos viene muy bien, se engancha. De hecho, ya veis que lo estoy haciendo solo con una mano, entonces es bastante fácil de anclar, ¿vale? Y nos permite que haga como de pequeño parasol, ¿vale? Esto está chulísimo, este sistema, luego se pliega así, ya está, preparados para viajar. Pero es que además nos permite que, si no queremos este sistema, podamos poner aquí el típico ocular o el ocular. O otro parasol yendo por aquí detrás con velcros, porque por aquí debajo no tenemos nada que nos estorbe. Obviamente se puede rotar, se puede invertir la imagen porque tenemos aquí la posibilidad de rotar. Tenemos aquí picking cebra y un botón asignable, ¿vale? Este botón asignable creo que tiene mucho sentido tenerlo en el propio monitor porque, por ejemplo, creo que lo puedes asignar al Gamma Display Assist o lo puedes asignar al Enhanced ISO, ¿vale? Entonces viene muy bien tener un botón asignable dentro del propio monitor. Y este monitor, como ya os he dicho antes, a diferencia del de la FS5, en la FS5 estábamos trabajando con un cuarto de resolución Full HD, es decir, 540 líneas. Y ahora ya nos vamos a 720 líneas. ¿Por qué? Tiene mucho sentido que tengamos más resolución porque el sensor es más grande, por lo tanto la profundidad de campo es más corta, por lo tanto el picking va a ser mucho más crítico. Toda ayuda que tengamos al enfoque nos va a ayudar bastante porque ahora nos vamos a un tamaño de sensor que, a ver, de manera nativa, a través del círculo de confusión y todos estos razonamientos que obviamente no vamos a reproducir ahora, la profundidad de campo va a ser más corta que, por ejemplo, en una FS5, a igualdad de lente y a igualdad de apertura de la lente, etcétera, ¿vale? Y nada, a ver, es que nos estamos poniendo ya en 1 hora y 20, ¿vale? Yo, sabéis que tengo carrete para rato, ¿vale? De hecho, todos los nombres que veo aquí de los asistentes es que prácticamente nos conocemos todos y ya sabéis que repetiremos más sesiones de estas, me imagino. Pero no sé si ahora, yo creo que sería buen momento para recopilar un poquito de las preguntas que tenemos por aquí. Pero a ver. Nos preguntan si la cámara, Roger Mar, nos pregunta si la cámara genera proxies. Puede generar proxies, sí, en efecto. De hecho, si mal no recuerdo, creo que pueden ser hasta Full HD, creo que de 9 megabits por segundo, ¿vale? Y se graban sobre las propias tarjetas. Ojo también a las tarjetas. Las tarjetas pueden ser SD, tamaño normal de toda la vida, tened cuidado a la velocidad de grabación, o pueden ser tarjetas de estas que son super cookies, super pequeñitas, ¿vale? Que son las Compact Flash Express, ¿vale? Voy a compararla. Esta creo que no me serviría para grabar en 4K, ¿vale? Pero para que veáis el tamaño, la diferencia de tamaño, ¿vale? Esta, pues, tiene más sentido. Además, son estas TAF, ¿vale? Que es la gama más profesional o más, de mayor rendimiento que tenemos. Por ejemplo, también lo tenemos en gama en tarjetas SD. Los contactos no llevan relieve, por lo tanto, cuando te lo metes en el bolsillo pequeño del vaquero, no se te van a saltar los pines, lo cual es muy habitual con las SDs o se te rompe algún contactito. Entonces, esta gama, la TAF, nos permite incluso meterlo en agua, aplastarlas y tal, que no se van a deformar. Mira, se me acaba de caer. Y no se ha roto. Entonces, os recomiendo por lo menos echarle un ojo. Sé que son más caras que las normales, pero sí que merece la pena por eso. Tough, guapas que son. Me dice todo el mundo, touch. Touch. También me vale. Tengo otra pregunta, esta es de Manuel Balseiro. Si tiene posibilidad de compatibilizar con otros visores de Sony. ¿Qué tipo de viewfinder? Eres muy pícaro, Manu. Porque por lo que yo tengo entendido, mira, si nos vamos, por ejemplo, a la FS7, a la FS5, físicamente el interfaz es siempre el mismo, ¿vale? Pero por lo que yo he podido comprobar, me atreví con un prototipo hace años y no vuelvo a repetir la experiencia por si acaso, creo que no son intercambiables. Porque, por ejemplo, la FS5 te saca la señal preparada para 540 líneas, como hemos dicho antes. Si este visor es de 720 y lo llevamos a la FS5, en caso de que funcionase, lo veríamos arriba a la izquierda, por ejemplo. Entonces, en teoría, aunque el conector físicamente es igual, pero entiendo que a nivel software no son compatibles, ¿vale? Entonces, a mí me encantaría ver en estas cámaras
un conector de visor normal, es el típico interfaz y ya está, de visor, de viewfinder, de cámaras de estudio, por ejemplo, o de cámaras de hombro, pero no lo tenemos. Entonces aquí tenemos que usar o el propio que viene con la propia cámara, que por supuesto está incluido de serie, o ya salir por SDI o por HDMI. De hecho, ahora mismo lo que estáis viendo cuando comparto los menús es que los estoy sobreimponiendo sobre una salida de HDMI. Luego, otra cosa que no he mencionado, que se me ha olvidado antes, todo el rato veis que estoy accediendo a menú y cada 2x3, en lugar de salirme esto, que es el menú, me aparece esto, que es el menú directo. Esta es una forma de trabajar que os recomiendo mucho, porque sobre todo si venís de entornos con cámaras más sencillas, ¿vale? Como pueden ser las de cine. Las de cine, curiosamente, aunque son cámaras en teoría más potentes y de más prestaciones, pero normalmente son cámaras muy sencillas de manejar porque hay muy poco que engorrinar en la señal. Entonces, en ese caso, cuando te metes en un menú de este tipo, suele ser habitual que estés a lo mejor un poquito perdido. O sea, alguien que viene de una Venice y ve todo esto, si solo ha trabajado con Venice o con Alexa o algo así, dice, joder, esto es demasiada información. Pues hay una forma de trabajar que es que en lugar de dejar pulsado el botón de menú, de hecho, dejadme mostrarlo aquí, si yo pulso el botón de menú, mirad lo que pasa. Menú, si pulso una vez, pum, me aparecen estos menús de estado, que ahora los veremos. Pero voy a salir de ahí, si lo dejo pulsado un poquito, ahora lo dejo pulsado, es ahora cuando ya me aparecen los menús normales de operación de cámara, los de XDCAM, que si habéis trabajado con X1, X3, F3, FS7, por supuesto, FX9, estaréis muy familiarizados con ellos. Entonces, estos menús, dejadme que lo comparta. Este es el menú tradicional, pero, como os decía antes, si hago solo una pulsación corta de menú, pum, lo que tengo es esto. Tengo 10 páginas de estado, en las cuales puedo modificar los valores. Entonces, por ejemplo, en todos aquellos, aquí podría modificar, por ejemplo, la ISO asignada al valor low, mid o high en el conmutador que tengo aquí abajo en la cámara. Si me voy a otra página de menú, pues, por ejemplo, quiero cambiar el escaneo de sensor, ¿vale? Esto es lo que veis ahí ahora mismo. Entonces, veis que el escaneo de sensor, el FF que tenéis ahí arriba, aparece a su alrededor un recuadrito, ¿vale? Entonces, si yo me pongo sobre ese recuadrito y lo toco, me aparece esto, ¿vale? Y entonces lo toco otra vez con el dedo, me voy a Super 35 y le digo Set, ¿vale? Y ahora es lo que estoy haciendo, ahora le voy a dar a OK, ¿vale? Y me aparece, y directamente estoy escaneando en modo Super 35, ¿vale? Entonces, me viene muy bien para trabajar de forma rápida sobre el menú. ¿Veis lo que ha pasado también en la parte superior de la imagen? ¿Vale? Veis que pone Super 35 con una exclamación y automáticamente me ha bajado a 1920 por 1080. Esta es una de las grandes diferencias que comentábamos al principio entre la FX9 y la FX6. La FX9 tiene un sensor full frame 6K que podemos reducir a Super 35, pero nos podríamos quedar en 4K de resolución nativa del sensor. Mientras que en la FX6 es un sensor 4K full frame y si nos vamos a Super 35 estaría escaneando en tamaño Full HD, ¿vale? En resolución Full HD. Entonces, tenedlo en cuenta porque si vais a trabajar, por ejemplo, con lentes, pues las típicas de las MK de Fuji, ¿no? Para trabajar en Super 35, tened en cuenta que como máximo vais a registrar la señal con resolución Full HD. Vale, esta es una de las diferencias más importantes. Acabas de responder una pregunta que había de este tema. Sí, pues mira, me alegro porque entonces pensamos parecido. Vale. Tengo preguntas por aquí. A ver, no me sale. Vale, ahora. Nos pregunta Jordi Fernández. ¿El codec Longop es H.264 o H.265? Encapsulada H.264, que yo recuerde. Vale, pero esto tendría que mirarlo en el manual o en el propio catálogo de la cámara, pero creo que es H.264. El S3 puedes elegir H.264 y H.265. En esta creo que es H.264, pero no estoy seguro del todo. Vale. Seguimos con el filtro ND variable. Dice que si funciona en objetivos que no sean Sony. Sí. Tipo manual, SPD, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? En este caso. Claro, porque esto es algo que está entre el culo de la lente y el sensor. Entonces ahí hay una capita, que además para mí es maravilloso, porque la distancia de flashback, de brida de estas cámaras, es de tan solo 18 milímetros. Es decir, entre el borde del sensor y el borde de la montura
hay 18 milímetros. Pues ahí les ha dado para meter una capa LCD, pero que es independiente de la lente. Entonces lo vais a poder manejar, por ejemplo, con lentes manuales. Vale. Preguntan si hay algún control directo tipo CCU para usarlo en realizaciones en directo. Esto es de José Pardo. Claro, esto, a ver, no lo hay físico, pero tenéis la posibilidad, que es lo más parecido que yo me he encontrado. Hay una aplicación que se llama el Content Browser Mobile. De hecho, podéis hacer que se saluden la cámara y el teléfono entre sí. Tenéis aquí abajo un logo que parece como el de Nespresso, es el del NFC. Entonces, si tocáis con un teléfono que tenga NFC, ahí se empiezan a saludar y si tienes la aplicación instalada, te la lanza. Si no tienes la aplicación instalada, te lleva a la página web al Google Play, en mi caso, porque yo soy Android, te lleva al Content Browser Mobile y te lo descargas. Entonces, se establece una comunicación entre cámara y teléfono. Si la lente es remoteable, también vas a poder cambiar iris, zoom o cualquier parámetro. Si la lente es manual, hay cosas que no vas a poder modificar. Entonces, depende de la combinación de esos tres factores. El teléfono, que bueno, os va a funcionar prácticamente cualquiera, la cámara y la propia lente. Pero una CCU al uso con su pedestal de negro, por ejemplo, no lo tenemos, al menos que yo sepa, a día de hoy. ¿Vale? Más cositas por aquí. Millón que hace tres preguntas. ¿Verdad? No. Otra cosita, perdonad, en comparación con la FS5, fijaos que aquí, en esta parte derecha, al igual que nos ha pasado en la FX9, estamos ya metiendo el timecode in o out. Entonces, para producciones multicámara, en las cuales obviamente nos viene bien tener todas las cámaras enclavadas, vamos a poder hacer un bucle para tener el sincro en todas las cámaras y que todas las cámaras, como digo, vayan enclavadas en tiempo. ¿Vale? A ver, dispara la de Guillem, que miedo me da. La primera, de Guillem Mojal. La alimentación sí también es a 19 voltios. Sí, exacto. De hecho, es una de las cosas que hay que tener cuidado, igual que en la FX9. Mirad, aquí os voy a poner un conector de FX9 y de FX6 y un conector de FS5 y FS7. Este, amarillito, espera, a ver si me quito un poco, aquí se ve un poquito mejor, vale. Este amarillo es el que viene directamente del alimentador de las baterías y esto nos va a servir para alimentar una FS5 o una FS7. Sin embargo, ahora veis que este negro, que es igual que el de los vallos, ¿vale?, nos va a servir solo para la FX9 y FX6. Es decir, funciona también, como bien dices, Guillem, a 19 voltios y medio porque el sensor es distinto y lleva unos consumos totalmente distintos a los que teníamos, por ejemplo, como os digo, en la FS5 o en la FS7, ¿vale? Entonces, es un tema sobre todo relacionado con el consumo. No es que nos sobrasen alimentadores de vallo, no sabíamos dónde meterlos y hemos cambiado las cámaras para reciclarlos, ¿vale? Guillem, sigue preguntando. ¿Qué pesa? ¿La cámara lenta Super 35 puede ser en 4K? No, porque date cuenta de que cuando estamos recogiendo en Super 35, nos vamos a Full HD. Una cosa buena que tiene la cámara, por ejemplo, con respecto a la FS5, es que cuando nos vamos al menú de... Perdonad un momentito, que es que me he metido en magnificación de poco. Vale. Cuando nos vamos al menú de Slow and Quick, vale, que lo tenemos, si mal no recuerdo, creo que es en Shooting, Slow and Quick, vale, esta velocidad a la cual podemos chutar va a depender... Por ejemplo, ahora mismo estamos en 120 frames por segundo, pero va a depender de lo que tenemos configurado en el proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, si nos vamos a Recording Format y, bueno, vamos a ponerlo en lugar de Super 35, vamos a Full Frame, ¿vale? Para dejar la cámara en su estado natural. Si nos vamos a modo 4K DCI, ¿vale? La cámara lenta se nos va a poner como máximo, ahora lo veréis, en 60 frames por segundo, ¿vale? Este es el máximo. Ahora le estoy dando a la flecha para arriba, pero no conseguimos nada más, ¿vale? Por más que estoy intentando subir. Si ahora nos vamos al menú de proyecto, de nuevo a Recording Format, y nos quedamos en Ultra HD, ya esto sería ya 4K de televisión, esto es 4K DCI, ¿vale? Entonces, en 4K de televisión ya nos podemos ir a los famosos, de nuevo, me voy al menú de Slow and Quick, a los famosos 120 frames por segundo, ¿vale? Como veis aquí. Y si nos quedamos en Full HD, ¿vale? No, me voy a proyecto Recording Format y me quedo en 1920x1080,
Y de nuevo me voy al menú de Slow and Quick, ya veréis que ahora puedo llegar a esos famosos 240 frames por segundo. Pero fijaos en una cosa muy curiosa, a diferencia de lo que teníamos en la FS5, no necesitamos cambiar el reloj interno de la cámara. Yo no sé si es que lleva dos relojes internos, uno a 50 y otro a 60 hercios o frames por segundo, pero incluso cuando estamos aquí yéndonos a proyecto y nos vamos a grabar, no necesitamos cambiar de modo PAL a NTSC para irnos, por ejemplo, a 60, a 30, a 24, a 23.98 o luego los modos PAL típicos que son 25 o 50. Es decir, ya no hace falta reiniciar la cámara o incluso usar una tarjeta distinta, por lo que ya he podido comprobar, ¿eh? Pero ya veis que lo tenemos todo dentro del mismo menú, esos frame rates distintos, ¿vale? Quedan dos de Guillem todavía. Si tenemos Clear Image Zoom. ¿Cómo que si tenemos, perdona? El Clear Image Zoom, este tan sí, chulo. Sí, sí, sí. De hecho, lo descubrí ayer, ¿vale? Ayer cuando la recibí, veo que me parece que. No sé si es. Espera un momentito. A ver. No sé dónde lo tengo. Zoom, ¿vale? Y veis que tenemos aquí Zoom solo óptico o el Clear Image Zoom. Para quien no lo conozca, el Clear Image Zoom es una tecnología en la cual, gracias a la cual, dentro de la propia cámara hay como una librería de imágenes, no es de imágenes puramente, sino de patrones de imagen, gracias a los cuales se puede tener un zoom más preciso. Es decir, por ejemplo, imaginad que estamos haciendo un zoom in. Pues la cámara sabe que cuando hacemos un zoom in, la información se mueve de manera radial desde el centro hacia los extremos de la cámara. Si estamos, imaginad, haciendo una panorámica y a la vez haciendo un zoom, pues la cámara puede predecir qué es lo que va a tener en el siguiente frame a base de analizar lo que ha ocurrido en los siguientes. Entonces, este Clear Image Zoom lo que aplica es sobre la cámara o sobre la señal una serie de predicciones de comportamiento que tiene guardadas en una librería que nos permite trabajar con un zoom mucho más preciso que si fuese un zoom puramente digital. Un zoom puramente digital trabaja por interpolación. Si tengo aquí un negro al 0%, aquí en el píxel de al lado, un blanco al 100%, pues si quiero hacer un zoom 2x, lo que va a hacer es interpolar y a la mitad ponernos un gris al 50%. Sin embargo, si resulta que en el plano anterior nos hemos estado moviendo en una panorámica y resulta que normalmente se ha ido moviendo y era un perfil que es de color blanco y luego de color negro y nos estamos moviendo para allá, pues a lo mejor resulta que este píxel, en lugar de ser un gris al 50%, tiene que ser un negro al 0%. Entonces, esa predicción de cómo se va a mover, de qué es lo que va a ocurrir en el siguiente frame, a raíz de analizar qué es lo que ha ocurrido antes y ese input, por así decirlo, esa entrada de señal de la librería que tiene la cámara precargada, nos va a permitir trabajar con un zoom mucho más preciso. La más importante, de Guillem, ¿Coca-Cola o Pepsi? A mí, y a esto sé que es una herejía, me da lo mismo. Si es sin azúcar, prefiero la Pepsi Max. Vale. Yo también. Cierto. Francisco, no habéis hecho la pregunta del millón. Yo me la esperaba de alguien como Guillén. Si esto es un croma. O no. Estamos hablando de otras marcas, ¿ves? Mira. En la FX6, bueno, esto sí, ¿no? Claro. Cropeamos la imagen cuando cambiamos de full frame a Super 35. Sí. Claro. Perfecto. De hecho, bueno, lo podría mostrar, pero es muy sencillo. Cuando hacemos Super 35, pues obviamente nos hace como un efecto tele, ¿vale? Porque se queda con la mitad en horizontal y la mitad en vertical, pero es de este frame nos quedamos con la parte central. Entonces es un efecto como si estuvieses haciendo un zooming. Luego, aparte, tenemos aquí en la cámara el Focus Mag, el típico Focus Magnification, ¿vale? Que nos va a servir de mucho porque si queremos hacer foco sobre una parte de la imagen que no lo tenemos muy claro por motivos de resolución del visor, pues obviamente podemos irnos a una zona específica de la imagen y ver si eso está a foco, al margen del que le metamos el picking, ¿vale? Nos pregunta Carlos Castillo que dónde podemos ver el total de ópticas que hay disponibles y compatibles con la cámara. Y que necesita pasar de angular a un 500 milímetros constantemente de forma muy rápida. Bueno, todas las ópticas de montura son compatibles. O sea, tienes 58 ópticas de Sony. Ya después todas las demás, lógicamente, no las controlamos, pero las más eficientes a nivel electrónico pues son todas las de Sony. Y las puedes encontrar en sonyin.es. Y ahí la parte de ópticas
Y tienes todo el catálogo completo, tanto en APS-C como en full frame. Eso. Y si quieres de otros fabricantes, adaptadores en los cuales puedes gastarte o invertir, llámalo como quieras, desde 10 euros el FODMA que uso yo hasta 600, 700 euros dependiendo de marcas. Marcas que hay, pues tienes, como te digo, FODMA y algunas muy chinas baratitas y luego tienes ya cosas más serias tipo Metabones, Novoflex, Behringer, Voigtlander. Hay cantidad de fabricantes. MTF, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Entonces, hay cantidad de adaptadores. Lo bueno es que a nosotros nos permite dejar de hablar de lentes en la montura o lo bueno que tenemos como marca, como bien dice Javier, también podemos hablar de lentes porque lo más natural y lo más lógico y sensato es trabajar con lentes de montura E. Pero sí que es verdad que hay lentes, sobre todo antiguas, que necesitarían adaptador. Y Entonces, después tienes toda la gama de objetivos con montura E de otras marcas como Tamron, Sigma, etcétera, que también Sigma, fabrican. claro, O eso sea que el es. catálogo es brutal. Es enorme, es enorme. Si quieres, hombre, más de angular a zoom, pero depende de lo que estés haciendo. Hay un objetivo que se está ganando muchos adeptos, que es el nuevo 200-600G, que lo más, bueno, ya ve, no sales de angular, lógicamente, pero por ejemplo, en vídeos de naturaleza y todo esto y en deportes es fantástico. Y este objetivo, además de los motores lineales que tiene una relación calidad-precio brutal. Creo que está por 2.100 euros. Es un 200-600 que a nivel foto ahora mismo me lo quitan de las manos. O sea, es literal, es el objetivo. Que se está vendiendo súper, súper bien. Pues eso. Y después si hay alguna focal o alguna, ya no una focal concreta, sino a lo mejor un rango de zoom que no lo cubra Sony, hay algunas otras marcas que tienen directos para montura E, no necesitas adaptador. Lógicamente no va a haber la misma comunicación entre la óptica y la cámara, pero bueno, podrás trabajar sin problema. Bastante mejor que si utilizas una óptica manual. Hay una pregunta de William Abad. Ah, dime, dime. Espera, antes de eso, si quieres, porque no hemos mencionado nada de la parte de audio. Es una cámara que ya puede grabar cuatro canales de audio y luego la podéis montar encima, como veis, es lo que he montado aquí, esta es la generación anterior. Esto es un receptor de microfonía que a través de la Zapata MI Multi-Interface y de estos conectores que lleva ese adaptador, lo que hace es servirle el audio que viene, o sea, que hemos emitido desde, por ejemplo, un micro, este es el típico de lavalier para ponerse aquí en el pecho, o si queremos tener un transmisor de este tipo, ¿vale? Que es el típico para XLR. Entonces, tenemos por aquí el transmisor y esto, que era lo que habéis visto montado en la cámara, sería el receptor. Este receptor puede ser incluso dual, pero lo bueno es que no necesitamos por fuera tirar ningún cable desde estas salidas a las entradas XLR de la cámara, sino que directamente la comunicación va por aquí dentro. Tenemos, como os digo, cuatro canales de audio, pero entradas a la cámara, y esto sí que ha cambiado con respecto a la FS5, tenemos dos XLR aquí en el ASA, tenemos un micro interno y tenemos, como os digo, hasta dos canales a través de la interfaz MI que podemos luego asignar a los canales de grabación del propio codec. De Eso entrada es tener digital. uno de. Bueno, aquí, ojito, porque con la generación nueva de los WPD, ya sí que tenemos debajo un selector dentro de la Zapata, que en ese caso se llama Smart P5. Tenemos un selector que nos dice que se entregue a la cámara en analógico o en digital. Sin embargo, esta generación, que es la anterior, lo entrega en analógico. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de audio? Obviamente, le hablamos al micrófono. Lo primero que se hace es una conversión de analógico a digital. Se transmite todo en digital. Y luego, cuando se entrega a la cámara, lo último que hace este receptor es convertir de digital a analógico y luego la cámara convierte de analógico a digital. Esto a nivel de audio prácticamente no se nota, pero mi cabeza rota de ingeniero me dice que cuantas menos conversiones mejor. Entonces, la generación nueva lo que te permite es entregárselo en digital sin necesidad de esa doble conversión de salida del receptor a entrada de la propia cámara. ¿Vale? Eso es lo referente al audio. El SM-B1M como micrófono principal para cierto tipo de entrevistas al hombro o grabando en medio del tráfico, pues micrófonos como el SM-B1M te permiten activar la cancelación de ruido. Es la tecnología que se utiliza en los auriculares
pero en este caso orientada a la grabación, para que tú tengas una grabación de voz nítida y el ruido alrededor baje o desaparezca, lo cual es un pasote. De hecho, me ha pasado con algún... Bueno, como sabéis, hay mucho fotógrafo de prensa y de agencia que tiene que hacer doble función y es el pollaque que le llaman, el pollaque, estás ahí, le das al botón rojo y grabas vídeo. Y sí que hay mucha entrevista que tienen que hacer a pie de calle, hacen fotos y por supuesto graban audio. Y me ha pasado con tres fotógrafos ya de agencias bastante conocidas y ellos bastante conocidos también, que tenían micrófonos de otras marcas y muy buenos, por cierto, pero probaron el B1M de Sony y dijeron, quiero, ayuda, que me quiero comprar este micro. Además, relación calidad-precio está muy bien, es un micrófono muy pequeño, va directo a la zapata MI, es totalmente digital, 9 cápsulas y que tiene la cancelación de ruido que te da la vida. No sé si hay más preguntillas. Sí, hay un par. A mí lo que me asombra, perdona que lo diga antes, me estáis dejando alucinado porque veo que más o menos todo el mundo que ha empezado sigue aquí con nosotros. Tenéis un mérito, de verdad. Sí, de verdad, sí. Muchísimas gracias porque sí. Vaya paciencia. Bueno, han habido 4 que se han ido a por el bocata, ¿eh? Porque... Normal, normal, sí. Está a punto de irme yo. Mira, William Abad pregunta, si utilizas el programa de estabilizador de la cámara, ¿es necesario que sea con objetivo Sony? ¿Qué tal funcionaría con los objetivos manuales? A ver, esto yo no lo he probado porque yo lo conozco sobre todo de la FX9. En la FX9 hay una función que a mí me encanta, que es que en la lente, o sea, el intercambio de información entre la lente y la cámara te da metadatos ya no solo de, pues eso, de posición de cámara, sino también de posición de la lente. Y eso te sirve muchísimo a la hora de estabilizar, porque en lugar de tener que analizar frame a frame, qué es lo que pasa, y comparándolo con los anteriores, directamente tienes para cada uno de los frames una posición de offset y le permite al sistema, en este caso es el Catalyst, me parece el nuestro, que recorta lo menos posible la señal, pero estabilizándola de manera brutal. No sé si lo han metido en la FX6, yo me imagino que sí, pero no, si te digo la verdad... Sí, sí, sí que utiliza la metadatos y es como si tuvieras un gimbal, es un pasote. Claro, entonces es brutal. Y la ZV1, en la ZV1, la compacta, también lo tienen. También lo tiene. Y sobre todo es que a mí lo que me dejó alucinado hace un año en el IBC, estábamos ahí trasteando y nos llegó el compañero japonés, mente brillante, dice, mira, graba un clip de 1 minuto. Se pone a estabilizarlo y tardó menos de 6 segundos. O sea, que es lo bueno, que como tienes tú esa información de offset, no necesitas analizar vídeo, sino que necesitas simplemente aplicar esos metadatos a cada frame y hacer un recorte. Entonces, y además te da una calidad de estabilización brutal, sin artefactos de por medio. Obviamente te reduce un poquito la resolución. Entonces, si tú has grabado en 4K y estabilizas, el resultado final puede ser también 4K, pero a base de tener una señal con menor resolución que 4K, que sería el resultado que tienes de recortar, y que luego se interpola a 4K. Pero esa interpolación normalmente es muy suave y no te mete artefactos. Entonces, es un sistema inteligentísimo, bajo mi punto de vista, vamos. Chimo Fernández pregunta si tiene pregrabación. Creo que no, y por un motivo. No lo he probado, pero no me extrañaría que no la tuviese por 2 motivos. Normalmente, la pregrabación suele ir ligada, aunque lo puedes hacer con otros códecs, pero normalmente va implementada para el MPEG 2 y luego lo hemos adoptado en XAVC Intra o incluso Longop, pero creo que no por un motivo todavía más importante. La pregrabación suele ser con tarjetas SBIES. Las tarjetas SBIES, es decir, las que tenemos, por ejemplo, en la Z280, nos permiten tener la interfaz abierta aunque no estemos grabando. De hecho, esa es una de las funciones que se pierde cuando usamos un adaptador de tarjeta SBIES a tarjeta SD, porque ahí necesitas tener las dos interfaces abiertas y la tarjeta SD no lo permite. Entonces, entiendo que en este caso con las tarjetas, por lo menos SD, entendería que no lo permitiese. No lo he probado con las Compact Flash, ¿cómo se llama? F-Express, ¿vale? Entonces, con estas, no sé si te permiten dejar la interfaz abierta para tener ese caché grabando constantemente en un rolling buffer y que luego descargue como primeros frames de un clip.
¿Vale? No lo he encontrado yo en el menú, no sé si en el menú de grabación se podría encontrar algo, pero por lo menos yo lo no. Y de hecho, mira, justo tengo una sorpresa para vosotros. Durante este webinario con H, justo se ha publicado automáticamente un vídeo que es el despliegue de los menús de la cámara con la versión 0.11, que es la que tengo aquí en el prototipo. Entonces, puede haber cambios sobre esa en el modelo final, pero por lo menos vais a tener los despliegues de menús para que podáis ver cómo funciona o hacer capturas de imagen o lo que sea. Entonces, Álvaro Ortiz FX6, podéis ver el menú que se ha lanzado, pues como os digo, según era esta sesión que estamos teniendo ahora mismo. Y una última pregunta, no veo que haya más. Alberto Veiga. Bueno, la respondo yo. ¿Qué objetivo zoom sería el bueno? Para el bueno, el que sea versátil para FX6. Todo depende de lo que haces, de eso siempre. Los objetivos se adaptan a tu necesidad. Si quieres el sota, caballo y rey típico, pues es el 24-105. Que te va a permitir un poco de todo, ¿no? 24-105 tiene una buena relación calidad-precio, sin F4, en todo el rango. Es el que tengo montado en la cámara que estoy usando. Bueno, claro, este por supuesto, ¿no? 28-135, claro. También, claro, lógicamente. Depende mucho de lo que estés haciendo, ¿no? Claro, depende de la necesidad, también del precio, obviamente, del presupuesto que tengas. Entonces, es que es muy difícil responder. Y además es que luego es muy, 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 muy subjetivo. Pasa como con las lentes anamórficas. Si te gusta este tipo de bokeh o no, pues si vas a necesitar un zoom de tanta distancia focal o no. Entonces ya depende de cada uno. Date cuenta que hoy la mayoría de las lentes tienen por lo menos un pequeño rango de zoom, aunque sea cortito. Entonces ya va a depender de cada uno. Ahí sí que. Yo ahí no me metería. Le pegas el empujón del Clear Image Zoom y ya le metes un poco más. Y ya está. Como el que nos preguntaba hace un rato, ¿no? Que necesita tirar desde angular hasta 500, también hay que tener en cuenta que cuando tienes un objetivo zoom con un rango tan grande, es muy complicado dar buena calidad en todo el rango, ¿eh? O sea, que sacrificas la movilidad y la portabilidad. Bueno, no la movilidad, porque también acostumbran a ser grandes, ¿no? Pero sacrificas esa versatilidad con la calidad de imagen, ¿eh? De hecho, porque es óptica, se te va a permitir, pero si tienes que hacer el mismo plano y hacer un zoom, pues claro, lógicamente va a ser complicado. De hecho, con esta es una de las típicas cuestiones, porque por ejemplo, la 28-135, la que tengo aquí, es un F4, ¿vale? Y dices, joder, es que es una lente muy oscura. Para angulares, obviamente es una lente más oscura de lo habitual, pero lo bueno es que te mantiene el F4 constante en todo el rango focal. Entonces, claro, si tú haces zoom y abres plano, no te cambia la luminosidad de la imagen. Entonces, ese es otro de los factores también a tener en cuenta. Si quieres tener, por ejemplo, de un 3,5 a un 6,5 de F, o si quieres tener un F constante a lo largo de toda de todo el rango focal de la lente, el rango de zoom de la lente. Y un angular hasta 500, ya te garantizo que saldrá de 3,5, 5, 6, o bueno, 5, 6, igual es un 6,3, ya claro, que cuando hagas zoom te va a cerrar, te va a perder luminosidad. Menos claro, mal que tienes filtro N de variable, porque si no tendrías un problema. Y, y si todo esto fuera 2,8 o F4 en todo el rango, prepara la cartera y ponle unas ruedas al objetivo. Ese 28-135, que ya empieza a tener un tamaño grande, si lo haces en 2,8 o 2F2, sería un mamotreto, ¿eh? Brutal, claro. Así que nada, no sé si la gente está contenta. La verdad es que os agradeceremos que luego, cuando acabe esta sesión, me parece que podéis rellenar una pequeña encuesta. Sé que os caemos muy mal, yo especialmente, pero si podéis dejar ahí cualquier opinión, ¿vale? Sea buena o especialmente mala sobre cómo podemos mejorar este tipo de sesiones, os lo agradeceremos muchísimo. Os hemos abierto aquí los dos nuestra casa. Espero que le hayáis sacado partido, porque por lo menos por nuestra parte, y no sé si lo comparte Javier, yo estoy encantado con tener a tanta gente y a nombres tan conocidos que, como digo, ya es que somos todos amiguetes, aquí poder, más que explicar, compartir cosas, porque cualquiera de los asistentes sabe, y por supuesto tú, Javier, mucho más que yo. Lo que pasa es que a mí me ha tocado aquí estar aquí delante y explicar la información que tenemos. Así que por mi parte no puedo más que agradeceros a todos los asistentes, a ti, Javier, porque para mí es un honor estar aquí contigo, y a todo el equipo que hemos tenido de background, especialmente a Alice, a Jorge, porque sin ellos esto es absolutamente imposible.
Y nada, quedamos a vuestra disposición. Nos conocéis mucho en redes sociales, especialmente, por ejemplo, Javier y yo estamos muy presentes en Twitter. Tenemos cuenta de LinkedIn, es fácil localizarnos. Somos Javier Garcés y Álvaro Ortiz. Tenemos canales, tanto los corporativos de Sony como personales de YouTube. Así que estáis invitados ahí a contactar con nosotros y nada, y contactar también con nuestros distribuidores que os van a poder ayudar muchísimo con este tipo de configuraciones, con ayuda técnica, con ayuda económica. Entonces, nada, por mi parte quedamos a vuestra disposición. No sé si quieres añadir algo más, Javier. Es que lo has dicho todo. Soy el típico listo, el listillo. Nada, un placer. Yo creo que ya, Alice, en poquito podemos parar porque nos hemos ido prácticamente a 2 horas, pero espero que os hayan servido y de nuevo gracias por la paciencia y por el interés. Muchas gracias a los dos. Cuando vas a Merci cerrar el webinar hay una pequeña encuesta, así que si estáis interesados, puedes responder a esta encuesta y poneros en contacto con nosotros. Perfecto. Pues nada, Muchísimas gracias a nos vemos todos. por aquí, ¿vale? Dos horas muy bien rellenas. Chao. Gracias.